Vale. Pa, pa. Esto basta. Vale, es que se me ha ido. Tanta potencia. Pues claro, normal. Es normal que tenga tanta potencia. Vale, un segundito, ¿vale? Por la cara, se ha quedado con el título anterior, ¿no? Esta puta mierda. Hola amigos. Hola amigos. Estoy esperando a Sandro, ¿vale? Vale, ahora vemos eso. Estoy esperando a Sandro para que Sandro reaccione conmigo a eso. Así somos más gente. Ya que V ha muerto. Chinito tú, chinito yo. Tin ton tin, tin ton ton. Me escucha un momento. Sergio, tú tienes por... Bueno, espérate, lo busco. ¿Dónde está? Quiero un pelotero que... Hola, Zawik. ¿Qué cantas? La de Sandro se me ha quedado tra... se me ha quedado pegado en la cabeza. Pegado, ¿eh? Shh, no te motive. Que te crees alguien y pff, tú sabes, bro. Uf. Uf. Es la hora de la paja. Ahora vengo. No, no, un momento. ¿Tantas ganas tiene? Un segundo, coño. Si lo bueno es que a la espera la paja es mejor. En plan, se disfruta más. Cuanto más ganas tengas. Sandro te lo puedes corroborar. Sandro, corrobora. Vale, cuidado, ¿eh? Esto se viene.
Pero no se muevas, gilipollas. Ya terminé. ¡Qué rápido! ¿Eres precoz? No. Chin, chin, chon. Chin, chan. Es que me pone demasiado. Bueno, esto asusta. Me asusta saber eso. Sando, como tú quieras. Estoy parando Sando, ¿vale? Un momento, William, para reaccionar. Voy, voy. Voy, voy. Y nunca viene. Mientras que quiere que te enseñe. Zabuk, haz lo del negro en tanga que baila. Vale, me voy a comprar tanga. Si quieres hacer uno tuyo mientras a los TikToks, William. Si es verdad que la que está atrás es su madre. Mínimo. Se ha puesto cachonda. Es broma. Es broma, broma. Méteme en Discord. William. No, es broma. A ver, que vamos a estar un poco. O sea, no por nada. Quiero decir. A ver, es que no sé. Bueno, si quiere, vale. Pero es que me da coraje. O sea, coraje. Me da pereza por el tema de que tengo que quitar la llamada, no sé qué. No por nada, ¿eh? No me eches la bronca. Qué broma. No, no, no. Yo decía por. Yo qué sé. Es verdad que estamos tres solos. Por ahora. No tenés. Exportar la canción, ¿vale? Y la voy a editar. ¿Vale o no? ¿Eh? De verdad, William, que no. Que ahora me siento mal. Que sí, Sandro, venga, termina. La exporto ya, ¿vale? Que sí. Hostia, vale. Mira, William, Sandro. Sandro después termina la canción. Ay, no lo he portado. Que no, ahora te meto en llamada. Por puto pesado. Que lo decía por tema de. Bueno, es que. ¿Sabes por qué? No por nada. Aparte de por la llamada, porque si entra alguien ahora, que dudo mucho, dirá, oye, me mete a mí también, ¿sabes? Y eso ya se hace una bola. Pero bueno, venga, ¿dónde estás? No me tenía agregado, ¿no? A Discord. ¡Que sí! Ahora se me ha metido en la polla. O sea, no se me ha metido porque es imposible. Ah, que no te tengo como amigo. Añade como amigo, ¿vale? William, añade como amigo. De aceite, 3 de azúcar, 3 de leche, 3 de cacao en polvo y media de levadura. Toque especial de la casa, mucha nocilla, choco leche. Integramos 2 minutos y medio al microondas. Ah, pasé bizcocho perdonadme por lo que en la estoy taza del haciendo, pero esta microondas. es mi merienda favorita. Echamos. Sinceramente. Ah, lo típico. Sinceramente. Esto se hace si tienes mucho antojo de bizcocho de mala calidad. Por cierto, a mí no me gusta. Porque en el microondas es muy meh. Y mucho antojo de chocolate de mierda. Porque en verdad, chocolate de Colacao tampoco se la acepto. Si la acepta, voto y añado. Pero bueno, siguiente. Viene un hombre, ¿vale? Y nos dice. Habláis español y decimos sí, y nos empieza a decir, ¿sois cristianos? Y yo, sí, yo he hecho la comunión, no sé qué, no sé cuánto, y la otra, tío. la otra diciendo, yo soy atea, no sé qué, ¿sabes? Y nos empieza a decir,
es que creer en Dios es importante. Y dice, ¿dónde creéis que van a quedar las almas después? Hemos, espera, espera, hemos empezado a hablar sobre las almas, no sé qué, y el hombre diciéndonos... Que un DVD, que... Dios, que cuando nos morimos, que vamos al cielo y que nos pone un DVD con todos los pensamientos, sentimientos y todo. O sea, lo he grabado, ¿vale? O sea, ahora os pongo una toma, pero que yo me he asustado. Y que luego nos queríamos ir y no nos dejaba irnos. O sea, estaba todo el rato en plan... No, porque dice, comer es importante, pero Dios es más importante. Y yo, que me voy a comer. Vale, vamos a explicar una cosa que nos ha... Vale, yo soy ateo, ¿vale? Yo soy ateo, no creo en Dios. Pero, joder, la chica un poco maleducada, ¿no? En plan, no sé, pobre hombre. Que vamos a estar apilado de la cabeza, pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Cara bonita, likes a tope, ¿no? Vale. Ah, vale, son dos niñas. Si hubiera sido un chico o una chica, no vea. ¿Cuántos puntos dice que tengo? En eso tiene más de 200 euros. ¿Cómo? ¿Cómo que puntos? ¿En qué sentido puntos? Ah, vale, que... ¿Cuántos puntos tienes tú en el canal? ¿Y si lo adivino me das 200 euros? Sí, que no te sent... no, que has dicho dos cosas que he yo juntado y bueno, me ha salido eso. Vale, tú tienes 10.000... 15... 20... ¿15.000? ¿20.000? ¿15.000, 20.000 puntos? ¿15.000, 20.000 puntos tienes tú? Eso como, ¿15.000, 20.000 puntos tienes tú? Que todo Charlie es en ese vídeo tiene 200 euros. ¿Cómo? ¿Charlie? ¿Esta? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Una cifra. Yo digo 15.000 puntos. O 20.000, 20.000. 20.000 puntos tiene el canal tú, William, creo. Es que es muy difícil. Empieza a escribir. Voy a Discord. Que te he visto que me ha agregado ya. Ay, este niño. Se nota que tienes 15 añitos. ¿Te imaginas? Como si fuera aquí. Es broma. Ahora, me cae que me pega. Le quería dar a colgar, ¿sabes? No, para fallar. Vale. Claro, que lo que tengo que hacer. Te la has sacado la canción. Está guapísimo. ¿Te ha gustado, William? Que si me ha gustado, me cago en Dios. Gracias. Ha sido día a día. Pero un poquito. Me la había escuchado cada noche antes de dormir. ¿En serio? Ahora, cuando subo a YouTube. Me gana dinero, te va a ir. Sí. Porque es que Charlie D'Amelio en cada vídeo tiene un puño de visitas. Por cada 1.000 visitas te dan un céntimo. Hostia. Echale que tiene 20 millones de visitas. Y en cada vídeo pues tiene 20 como mínimo. Pues tiene en un 200 de... como mínimo en cada vídeo. Vaya. Yo con que tenga 30, 50, que la escuche a alguien y que le guste, me conformo. ¿Verdad? Hostia, pues si fuera yo para en el TikTok, tendría 50 céntimos en un vídeo. Yo tendría 50 céntimos en un vídeo de... ¿De TikTok? De una música de la que se vecina. No. Ah, de YouTube es otra cosa. Vale. Vamos a seguir, ¿no? Sandro, ¿ya estás bien? Espérate, estoy editando. Segundos muertos, estoy editando. Tú pica. Editando. Pasar vídeo, pilla. 23.600. No, si he puesto captura de pantalla por posta para que veáis lo mismo que yo. Ahora ve. A ver, reducción. Vale. Sí. Lo que más te gracia es que se han notado un montón. Pero bueno. Ahora. Yeah. Reducción. Cuento fue eso. Está hiper fuerte. Vale. Vale.
Vale. Personalización de carcasa de móvil. Ve. Hola, reacciona a este vídeo. Kurishunku. Hola, Berthul. Berthuls. A ver. Bienvenido. Pero dame un segundete. Coño. Y se pone este vídeo solo. Un segundito. Que ahora esto. ¡Ole! Mi vida familia. Berthuls. Vale. Un segundito, ¿vale? Esto por aquí. Toma fondo, tú guapo. Voy a poner en orden los vídeos porque si no, al final. Bueno, ya que... mío primero que yo. A ver, mientras que Sando no se pueda, iba a hacer eso justamente. Mientras que Sando no se pueda, pues mientras pongo otras cosas. Porque Sando quiero que lo vea también, para que sea más interactivo. Como otras cosas mientras. ¿Lo ves? ¿Qué está, chaval? No tiene. Ay. Prioridades. Un segundo, Berthuls. Vale. Tengo que ir al vídeo. Pum, pum, pim, pam. A ver, ¿de qué trata el vídeo? Que yo, que liado, que liado, que liado, que liado. Peppa Pig versus Tasha. Con música de Linkin Park de fondo. Claro, que esto es lo típico. Tú imagínate que fuera de verdad eso. O sea, imaginarse... que la música se escuchara de verdad en ese momento. No que se fuera un efecto de vídeo. Ojalá. Hubiera sido súper épico, en verdad. En directo. ¿Y por qué se pelean de esa manera? En plan, ¿en serio? A ver, será por... ¿Cómo se van a pelear en serio? Se están peleando en serio, ¿no? No ve que se paran y todo. ¿O no? ¿Esto en serio? No sé, o tienen rivalidades internas en la serie. Se han picado. No ves, empujan nomás. Ah, no, es de broma. Es de broma. Es espectáculo. Ah, yo he visto peleas de verdad por temas de. Que yo esté en mi esquina y yo aquí trabajaba, ¿sabes? Me has quitado público, eso se lo he visto yo. Pero es de broma, sí, sí, de verdad. Que se quitaban las cabezas y todo, se apelaba todo y se pegaban y se empujaban de verdad. Pero aquí de broma. Bueno, le da un guantazo a una niña que ahora la flipa. Que eso no es de broma, eso de verdad. Pero así es increíble, vente. ¿Eso qué es? Porque tiene una... esto lo... Ah, tiene un periódico que se ve mal encima del vídeo un poco. Toma acá. La mancha guata. ¿Dónde es esto? No sabe, ¿no? Joder, que no se meta Barney. Barney por la cara, no sé ni. Pues mira, Sago, mira mientras me hice un segundo. Está bien. Un segundo, porque tengo que quitar Seaworld por si acaso. Voy a quitar. A ver, ¿qué pasa? ¿Sí? Sí, te veo. Ya te veo. Ah, el Fortnite, ¿no? Ok. No, me da ya. Sí, sí, sí. Mira lo que llega, mira. Sí, sí, sí. Tu wifi. Es lo que te he dicho, va a durar días. Bueno, días. Sí, va a durar días, qué coño. De 0 a 200. Hola. Bueno, si esta noche lo dejas todo el día y nadie lo usa internet. Lo voy a dejar toda la noche. Ya. Yeah. Hostia, pero, qué mal, ¿no? Pero... Pues bueno, ahora que rezar. ¿Sando ya o qué? Sí, te lo voy a pasar. Dios, la canción dura 3 minutos y medio. A lo tonto, ¿ah? ¿Eh? Sí, no dura nada. La canción a mí me mola de verdad. ¿En serio han hecho eso, tío? ¿Pero cómo han hecho eso? La canción esa. Hostia. ¿Han llevado una hormiga a veterinario y le han dicho que quiere cortar el pelo? Llevar una hormiga a un veterinario. Trato.
¿En serio? Qué fuerte. Millones de dólares con la condición de que olvides para siempre a la tercera persona que te sale al compartir. Esto es típico. Para compartir los vídeos. Esto es porno. Hola, Esteban. ¿Qué tal? Aunque bueno, yo he dicho que es porno, pero en verdad no sé ni qué era. Ay, yo exagero, yo sé que no es porno, pero cuando es algo un poco sexual, pues digo que es porno. ¿Qué tal, Estebancito? ¿Cuánto tiempo? Del McDonald's. Delicioso, sabe exactamente igual. Entiendo. Te voy a decir una cosa muy dura. Y entiendo que Ceci. Ay, muchas comillas, Ceci. Ahora es tu streamer favorito, ¿verdad? Porque, claro. Te tiene todo el tiempo cogido. No sé qué. Que si Ceci para arriba. Oh, tía. Oh. Pero bueno, ya nos veremos las caras tuyas, ¿no? En un bol tópico. Pondremos la nata para montar y la semi. Es una VIP patraña. Y montaremos. ¡Mentira! Me has cambiado muy rápido, Esteban. Una cucharada de azúcar y volveremos a montar. Seguidamente echaremos una. Ah, esto es comida. Estas que son las por más novias que tenga yo, tú serás el primero. ¡Qué bonito! Oh. Se lo dice, cuando tenga se lo dice a ella. Con confianza, con mucha confianza. No le voy a decir. Si tú con tu novio, ¿qué tal? Que sea en Discord. Ay, está una mujer bailando, ¿no? Para una mami, ¿o qué? Bueno. Chica bonita, likes. ¿No? Likes a tope. Dos chicas bonitas, igual a dos likes, ¿ok? 200.000 likes. Vamos a ver qué hacen con 200.000. Un baile en el que. Uy. Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice. Loco. Illuminati. Ah, vale, es un teatrillo, ¿no? En donde. Bueno. Que la gente da pena. Tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice. Bueno. No está mal, ¿no? El plan, lo típico. Cojo el pan de Frankfurt y le hago un corte. Y en ese corte meto el Frankfurt y le pongo. Esto es comida de hambre. Bueno. Rompe el suelo, no sea abusadora. Con la batidora, la licuadora. Vale, ese comentario. Y es monilla. Y de nombre, pues no sé qué nombre le pondríamos a esta. Violeta, por ejemplo. Ay, ese sí es gracioso. No sé, esta reilla con ese diadema. Y el vestido, uff, qué vestido más horroroso. No me gusta nada, nada, nada. ¿Qué le pongo yo a esta? María, no sé, que es verdad, vaya gusto tiene alguno. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Chica bonita. Bueno. Espera, 5 millones de likes con eso. ¿Sí? Ah, pues calcular el dinero. Pues son 50 pavos. Un baile. Muy largo. Una foto editada, ¿no? En el sitio. Está guapa, eso, sí. Eso está guapo, está guapo. Eso está, me ha gustado. Esa foto está tanto guapa. ¿Dónde era otra? Está guapo. ¿Ves? Que eso tenga su me gusta, me parece bien. Sí, esto que tenga me gusta porque es arte, es bonito, se lo curra, ¿sabes? ¿No has visto tú los vídeos esos que son? A ver si me sale. Son haciendo fotos desconocidos. Está, mira, hermano, están guapísimos. Ah, sí, sí. Creo que se lo he dicho una vez. Hace una foto acá, Carmen. Sí, sí, ese tío hace foto acá. Parece que es otra persona y todo. Sí, 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 parece que está posándolo el tío, ¿sabes? Y está andando sin nada, es impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, esta ya la he visto yo. Madre mía. Muy largo, muy largo. Un rayo, pum. Cojones. Un rayo, pum.
que voy a comprar, chiqui. Eso es aquí en mi barrio. Nada, mentira. Sí, pues, me lo imagino. Marc Bartra. Fruta. Mango. Marca. Mango. Animal. Mierda, mierda. Mosca. Vale, quiero intentar mosca, en 15 segundos. Vale, yo puedo. Bueno, ni seto, ¿no? Renovar la suscripción. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que renoves la suscripción, Esteban? No, no te has suscrito. Te ha quitado su suscripción. Vale, canta muy bien, la verdad. ¡Oh, pobrecito! Esto me gusta más. Esto es lo que me gusta. ¡Ay, pobre! Quedan toda la carita, tío. Y el pobre ni se queda. Bueno, estaba sufriendo por dentro, tío. ¡Qué puta cara! Sufriendo ahí. Como todo el mundo, ¿no? ¿Ha estudiado el último día o qué? Ah, bueno. Pero si se puede leer todavía, ¿no? Tú sabes. Bueno, se caló. Claro, no, es que no, es muy inteligente ponerse a grabar un TikTok. O se caló o algo. Estaba, me has puesto nervioso. Explícame qué he dicho, que lo de renovar, ¿qué? Porque no sale nada en pantalla. Ya, porque se le ha gastado y ha renovado la suscripción. Porque no ves que en ese no sale ya el. No tiene la sub. A ver, Esteban, manifiéstate en sentido, ¿no? Esto es una tontería. Hijo de puta. Dale. Pero si es fácil, ¿no? Ah, vale, porque ha usado el truco este de parar la imagen en su ojo y hacer los dos ojos a la vez. 18 años, vengo de Barcelona y estoy aquí porque necesito un cambio en mi vida ya. Hombre, creo que te extrañez, Iván. Ha desaparecido un par de minutos. Largos, la verdad. ¿Por qué te has ido? ¡Quédate conmigo! O sea, no sé combinar la ropa, no sé maquillarme, ni peinar. Vale. Esto es gracioso. Literalmente como llegue, ¿no? Hostia, qué bueno. Que no tenemos a Trump, tenemos a otro ahora. Bueno, ellos, pero también con... No sé. No, también nos ha afectado un poco, también nos ha afectado un poco la situación. No directamente, pero... Está intentando de todo para no perder eso, es decir, rata. Ya. Estaba comiendo. Ah, bueno, que aproveche. Bueno, o que... A ver, espero que hayas aprovechado, ¿no? La comida, si has comido. ¿Qué? ¿Iván de dónde es? Iván es de Uruguay, 13 años. ¿Y qué hora es? Allí son las 5 o 6 horas menos, ¿no? ¿No? ¿Qué dice? ¿Cuánta hora de diferencia? 5 o 6 horitas menos. Creo, ¿eh? Confírmame, Iván. ¿Ha cenado? ¿No ha comido, no? Bueno, habrá comido algo, pero entonces ha cenado. Hijo, ¿aquí? ¿Qué haces grabando? ¿Cómo me lleva mi hijo? Ah, vale, esta broma de... Sí. Vale, esto es tontería. Que me he traído 20 euros en vez del euro para el bocata, tío. Qué despistada. ¿Qué quieres que te compre el desayuno? Pero me lo tienes que dar. Ah, vale, lo típico. Invita la casa. ¿Te imaginas? Os jodéis. No, 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 este es mi dinero. Esto... Es verdad. Yo con 20 euros no invito ni a un copo. Le la cojo después y me pira pillando. Lo ves, son las 9 de la noche allí, en Uruguay. Todo el rato, ¿eh? ¿Son las 9? 10, 11, 12. ¿Una? Claro, sí. Sí, sí, yo también. Yo intento. Yo es que no tenía dinero en esa época de que tenía instituto. Y me invitaba a Jesús, como siempre. Y yo que me cargo mi Fortnite y no puedo jugar. Oh. Vale, esto es ejercicio. ¡Sandro! Este chaval. ¿Qué haces ahí, Guilla? Adiós, Trump.
vamos a hacer un acuerdo. Quedan 20 minutos para ir al patio. Si os calláis y hacéis los deberes que os mande, los últimos 5 minutos lo dejo libre para lo que queráis, ¿de acuerdo? Perfecto. Seguir así, os estáis comportando genial. Así es lo que teníais que hacer en todas las clases, ¿eh? Literalmente. Perdonad, se me ha pasado el tiempo, ay. Bueno, chao, chao. ¿A qué hora mañana la mongo? ¿Qué? Mañana la mongo, ¿qué hora es? Sobre las 6 de la tarde o 9 de la noche, pero a ver qué dice la gente. Yo me conectaré. Yo me conectaré por la tarde. Diré, ¿cuánta gente hay en Discord? Tendréis que confirmarme, en plan, yo. Si somos muchos. Pero has dicho de 6 a 9. De 6 a 9. En plan, de 6 a 9 o de 9 a 12, yo qué sé. De 9 a 12, mejor. ¿Sí? Ahí yo está. Tienen que ser de 9 a 12. Y van dos hombres en una moto y se cae el de en medio. Vale. Sergio, ya te lo envía, ¿vale? Al correo. Entonces se han quedado los dos de la moto, ¿no, Iván? Si los dos iban en medio. Vale, Sandro, ¿vas a estar con nosotros o qué? Ya estoy libre. Más bicho. Vamos a cenar al vídeo del pesado de William, bro. Pero con tu cámara, Guille. Claro. ¿Qué cámara? Yo también tengo mi cámara. Ah, no, es verdad que estoy en Discord, perdón. Aquí en Discord, ¿no? Esto. Sí. A ver. Sí. En plan. Yo ando flojito, ¿vale? Muy tarde. Ya. A ver qué tal. ¿Escucháis, no? Bueno. Hola, amigos. Hola, bienvenidos a Jugando con bueno. Tu PT. En el episodio de hoy encontrarás la forma de seguir con vida, o tal vez no. Antes de comenzar con el video, me gustaría decirles que OneFootball es... No me digas. Esta se quedó sin energía y algunos maleantes aliados sacudieron a participar en mi sorteo. Escucha, tú tienes que escucharlo todo. Diciembre y un fuerte temblor sacudió a la ciudad. Esta se quedó sin energía y algunos maleantes salieron a hacer de las suyas. Lamentablemente, tú fuiste una de sus víctimas. Estás atrapado en una misteriosa casa. Te han secuestrado un grupo de maleantes a los que les gusta jugar con sus víctimas. Te han encerrado en una habitación con 4 puertas. Cada una de ellas lleva una muerte distinta. Pero hay una que tiene una posibilidad de sobrevivir. En la puerta 1 hay una extraña trampa que al entrar en la habitación te dejará caer toneladas de arena hasta que te asfixies y te mueras. En la puerta 2 hay cientos de sierras eléctricas. Apenas entres cortarán todas tus extremidades. En la puerta 3 hay un peligroso asesino. Está vivo, está armado y tiene ganas de matar. En la puerta 4 hay un tanque lleno de ácido industrial. El contacto con tu piel la quemará al instante. ¿Qué puerta eliges? ¿Para vídeo? La del asesino. Claro, no lo para. Lo para y ahora piensa. Vale. Asesino. ¿Por qué asesino, Sandro? Porque te lo folla y ya está contigo. Por la cara, ¿eh? O lo soborna, es la menos peligrosa, en verdad. Este vídeo no lo he visto. Se puede evitar, en verdad. Yo creo que se puede. Yo voy a decir la de última. Yo es que he visto muchos vídeos de esto ya. ¿Cuál entonces has dicho tú, William? La de tanque. No, yo la digo de última. Ah, vale, entonces yo también. Por eso he dicho que hay que escuchar bien todo. Yo también sé cuál es. Ahí te da la pista. Yo sé cuál es. He apuntado algo porque yo no me acuerdo. Es la 2. Exacto. Es la 3. Si recuerdas, hubo un temblor en la ciudad. Y no había electricidad. Claro, y no funciona la sierra. Sirvan sin energía. La opción correcta es la puerta. Claro, 2. Tiene sentido. Oh, sí. En el video anterior abrimos. ¿Qué momento que dice Iván? Un hombre se despierta sudando y grita. La mujer le pregunta. Por un momento. Un hombre se despierta sudando y gritando. La mujer le pregunta: amor, ¿con qué soñaste? Y el hombre responde: contigo. No entiendo. Es mentira. Ni yo. En plan, se referirá a que será con. Ah, porque es una pesadilla, ¿no? Porque está sudando. Y le ha puesto un plan de exclamación, en plan, ¡contigo! No sé, era eso, ¿no? Yeah, Iván, yeah. Vaya.
continuación te voy chiste a contar una historia de... y tú tendrás que ir respondiendo las preguntas que salgan. Vale, vale, vale. Transportando 89 ladrillos. De estos no molan tanto, pero... ladrillo. ¿Cuántos ladrillos quedan en el avión? ¿Ya está? Un momento. No la escuchaba. Estás en un avión transportando 89 ladrillos. De pronto avientas un ladrillo. ¿Cuántos ladrillos quedan en el avión? 88. ¿Cuántos había? 89. Quedan 88. Exacto, hombre. 88 ladrillos. Más abajo, hombre, tienen que buscar la forma de meter a un elefante en una jaula en tres simples pasos. ¿Cuáles son los tres simples pasos para meter a un elefante? Páralo. En una jaula. Yo qué sé. Páralo. Abre la jaula. Atarlo de la... Abre la jaula. Mete al elefante y le cierra la jaula. Exacto. Paso 1, abres la puerta. Paso 2, metes al elefante. Y paso 3, cierras la puerta. Y Sandro es súper complicado, Es que Sandro es tonto, me suena. Y es broma. Venga, tú el siguiente, Sandro. Después se encuentran con la incógnita de meter a un cerdo en una jaula, pero en cuatro simples pasos. ¿En cuatro pasos? Cogen al cerdo, abre la puerta, mete al cerdo, cierra la puerta. ¿Y otro paso? He dicho ya los cuatro. Coge, abre la puerta, saca el elefante, mete al cerdo y cierra la jaula. Exacto, paso 1, abre la jaula. Paso 2, saca el elefante. Paso 3, mete al cerdo. Es que claro, lo han hecho antes, lo han hecho antes. Sí, es obvio, ¿no? Pero es que no dicen la misma jaula del elefante en ningún momento. Pero si ha pasado hace un segundo, si esto es de trampas. Sí. Hay que ser un poco dispado. Y yo soy muy listo, pero más muy limpio, ¿no? Más tarde es el cumpleaños del Rey León. Todos los animales asistieron excepto uno. ¿Puedes adivinar qué animal no asistió a la fiesta? El cerdo, ¿no? Exacto. El cerdo. El animal que no asistió fue el cerdo, ya que él se encontraba en la jaula. Más tarde, a punto de cruzar, un anciano estaba en un pantano de cocodrilos. Estaba muy nervioso y asustado. ¿Cómo un anciano puede cruzar nadando un pantano de cocodrilos? Ahí va, pilla. ¿Saltando? No, no tiene sentido. Aquí ya va, pilla. Pues muy fácil. Yo lo sé. Los cocodrilos están en la fiesta. La fiesta del Rey León. No había peligro, vale, de cruzar. Más tarde, en el camino, el anciano muere. ¿De qué forma murió el anciano? El ladrillo del avión. Es muy simple. Eso sí que era obvio. El ladrillo que aventaste del avión. Vale, eso sí. Si te gustó este video, te agradecería que dejes tu like. Este último no ha sido tan guapo como las puertas y todo eso, pero es que hay muy guapos de puertas, de laberinto, de lo otro. No, está malo, está mal, está gracioso. La cigüeña, dice Iván. Sandro, ¿quieres? ¿Estás viendo, no, Sandro? ¿Qué? Estás viendo, ¿no, verdad? Ahora mismo sí. ¿Qué? ¿Estás haciendo otra cosa? ¿Crees huevo o algo, Sandro? No, no, no. Que estaba escuchando un momento cómo ha quedado. Que lo subí a Drive también. Ah. Tú me has pasado en Gmail, ¿no? Sí. Es para reaccionar un poquillo. Está en directo. Venga, dale, un ratillo a reaccionar esto, ¿vale? A TikToks wise. Ah, guay. Tú me entiendes. Yo quiero un pelotero que tenga dinero. Me lleva de shopping por... Pero claro. No lo haces como Richard, ¿no? Tranquilo, tranquila. Te quiero, Pastori. Está todo fuerte el tito ahí, ¿no hay manera de aflojarlo yo? Esto de alguien. Yo lo he aflojado, Sí. Sí, mira. Espérate, te voy a dar más volumen a ti. Eso, no, bájalo a mí, ¿no? A la cámara, a la pantalla que estás viendo tú. Ah. Wow, wow, espera, este mola, este mola, este mola. Foto guapa. Espérate, es que creo, me está haciendo un poco repetido. ¿Voy a entrar en mi sesión de esta? Sí, 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 voy a entrar. ¿A qué vas? Cojón. Hostia, dice. Un momento. Que no creo que se escuche. No. Un momento, Sandra. Que voy a iniciar sesión con mi cuenta. No. Una vieja. ¿Eso cuenta como nude? Más o menos. No. Oh, pero que no, ¿eh? Ahora, cuando entre mi cuenta. Te van a censurar. Vamos a denunciar los dos chavales. A ver.
Un momentito, ¿vale? Estoy entrando en cuenta. ¿Qué cojones? Ah. Denuncia Facebook. Un momento. ¡Buena! Tornuda, ¿vale? Hostia, perdón. Eso sí que es nude. Y se ha quitado los cascos, sucio. Sí, me lo he quitado, a punto. La También la partió no. con la mesa. Te va a ir. Esto es anime. Es un fondo así, guay. ¿Te gusta, Iván? Mientras que no se ve nada, pues dejo este fondo mientras. Es que estoy poniendo mi cuenta de TikTok. Oye, Sabo, una preguntilla así rápida. Uy. ¿Tú cómo... en OBS, cómo pones eso que hace así y cambia y hace como un efecto guapo? En transición. Tienes que entrar en transición. Ah, el efecto del líquido, sí. ¿No? Chavales, más uno y filtro un número de Facebook. Esta es sencilla. Tienes que meterte en transición y... Ese niño se parece... ¿Cómo te has dicho? Perdona, que no te he entendido. Es que tienes que entrar en edit transiciones de escenas, ya está. Es fácil, con el Streamlabs es fácil. Más uno. Es hermoso. ¿A qué es bonito? Alberto, ah, mira, el Alberto. Sí, ¿verdad? Más uno, ¿por qué? El Alberto siempre está aquí, pero no habla, ¿eh? Porque sí. Dice más uno y filtro el número de esa boca. Ah, vale. ¿Está el Alberto ahí? Sí. Ese es F. Alberto. Hola, ese es F. Alberto. En Pedro Plaza hemos toreado. Bueno. Vale, una chica lista. No sabes lo que son los euros. No, esto tiene parte, me da pereza. ¿Cojones? Oh, oh. ¿Qué está haciendo? Qué guapo, ¿no? La guarda se vio. Que por todos los que hay. Shoo. Por la cara, ¿por qué? Eso es para mi barrio. Tío, no vea, ¿no? Ahí no en tu barrio todo eso. Hola, la Guardia Civil, vio España. Yeah. Tío, ¿dónde vas? Vale, lo típico. Es cringe, de verdad. Uy, el tío. ¿Qué pasa? ¿Un gitano guapo? Con ojos azules. ¿Are tú? Es el gitano, hermano. Es muy difícil mirarte y no reconocerte. Reconocerte. Mismo. Chocolate. Eso es chocolate. No, cabrón. Hostia, está guapa. Toma, Gary. Ese es gitano, hermano. Ya ves. Si sí, se ha escuchado. ¿Qué tiene, tío? ¿Eso qué? ¿Colonia? Nike. Nike 50. 150, pero colonia, ¿no? Sí. Está guapísima, amor. Muchas gracias. Pero si se va a gastar el frasco de uno. A ver. Está guapísima, dice. Está guapísima. ¿Y el papá? Este es Sech. Sobre todo el pibón de Sandro ese. Que se calle el Zabu y hablen los otros dos. Hostia. Hostia. Pero Alberto, te quiero, SF. Chica guapa significa dinero, ya está. ¿No le gusta el jamón? No. ¿No le gusta el jamón? Sí, ¿cómo te lo dejas? Qué raro el perro. ¿Por qué? ¿Que no le gusta el perro? Jamón por la cara. No tiene por qué, ¿no? Yo qué sé, pero es raro, es curioso. ¿Cómo que no le gusta el jamón a un perro? Es un perro tontillo. Angelico. ¿Será por algo? A lo mejor huele mal. Ese gitano que es. ¿Tienes un problema con los gitanos, Sandro? No, enfrente de mucho de mi barrio. Ah, bueno. Esa es la raza de Chompi. ¿En serio? ¿Qué? ¿Chompi es eso? Hombre, me dio barrio en tu casa mañana. No, mentira. ¿Qué? En mi barrio es que han dado hasta puñaladas enfrente. O sea, hostia, pues pone un. De verdad, te lo digo. En este verano lo han dado. Una puñalada en uno. Puedo poner los vídeos que tengo. Ese de... Tranquilo, ¿cómo? Tranquilo, tranquilo. Ese de la izquierda. Tranquilo, tengo vídeos guardados para Sandro para ver. Ponlo, joder. Hostia, no me jodas que va a hacer. Son natural. ¿Creo? Está bien, está. Ah, las viejecillas son de tu rollo. ¿Qué? ¿Qué va, eh? Nada, nada. Esa es la de Chompi, güey.
Eso es un efecto, ¿no? Sí. Sí. Eso. Este tío es magna. Qué miedo, tío. Por cierto, estáis 10 personas, ¿eh? No sé si es Jorge Cremade, ¿no? Sí, sí, sí. Pero otro. Hostia puta, ¿qué dice? Una putada esta, ¿eh? Qué lástima. Qué puto mal rollo, hermano. ¿Qué hace esa? Claro, parece que te va a aparecer de cerca ahora, ¿eh? Ahí va, eso. ¿Qué hace, Quillo? Te estás retando, Sandra. Ya, por mano. Pero es que lo peor es la mirada, ¿sabes? De mía. ¿Qué coño hace con tu vida? Lo peor es que... ¿Qué ves? Lo peor es que... Tiene vídeos de que a veces estás cagando y todo. Mira esto, qué penita. Ay. Es ciego, ¿no? Hombre, no, sí. Ha guardado los ojos un momento, ahora se los pone. Parece que le brillan los ojos, ¿eh? Qué penita. Y tiene un collar verde. Hostia, perdón, no. Mi novia. Tiene un collar verde. ¿Cómo se mueve el tío? Venga. Ya ves. Eso que se mueve. Esa mejor, hermano. Esa mejor. Eso sí que se mueve. Pero la mía tiene bachilla. A ver si un día, Iván, a ver si un día puedes enviar una foto de tu perro. Por Discord. ¿Se va a pegar la pizza? ¿Qué ha hecho? ¡Hostia! You want some pizza? ¿Qué cojones? ¿Qué hace? Espérate, ahora. Gracias, Saúl. Ya no como pizza en mi vida. Gracias. Pizza de mierda. Qué cojones, tío. Saúl, tío, qué asco. Qué cojones, es que guardo cosas buenas y graciosas, en verdad. Buenas. Mira, este tío es súper loco. Me recordó a ti, Sandro. Mira. Qué picante, ¿no? Mira, mira, bro, mira cuánto se toma. ¿Qué hace? Mira, mira. Ya le pica la cara, o sea, la boca y mira, ¿cómo está su cara? Las típicas fotos de GTA, ¿sabes? Pero un poco más peludo, pequeño y es negrito. Ay, qué mono tiene que ser tu perrito Chompy, Iván. ¿Qué hace este tío y está loco? Mira, 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 mira. Mira eso, mira está eso. Loco. Ya está picando, ya le está picando toda la cara y todo, todo, todo. Mete, Sandro, si te compro eso, Sandro, ese negro, ¿tú te lo comes? No, la verdad es que... Parece no. Que es el más potente. Parece una pasa eso. Mira, 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 mira. ¿Qué dice aquí? Siento su picante. Mira, mira cómo se... Tiene la... Va a tener la boca dormida. Sí, sí. ¿Y dónde va? Demasiado, demasiado. Toda penica. Esto no es risa, esto da penita. Este vídeo se lo guardo a V. Porque ella con uno suente llora un montón y se pone súper. Ah, pobrecito. Pero ¿qué hacemos? Sergio, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué hacemos nosotros con los perros? No, eso lo haces tú. Mira, mira lo ahí atado, mira lo que penilla me da, tío. Es muy bonito. Un chico. Encima, encima la música no ayuda. Entonces, pues está bien, mira, chicos. O sea, para, está bien dentro de lo que cabe. Hombre, vivo está al menos. No puede andar con eso. Pero bueno. Míralo, qué penilla. Ay, gracioso. Ay, 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 que ay. Se ha subido encima del, ay. De la rueda. Como un skate. Como un skate, dice el cabrón. Qué máquina, mira lo que chulo. Me hace. Uy, que se cae. Oh. Me hace gracia porque antes. Pongo una chica. Esa. Ah, oh, el perro. Míralo, qué chulo. Qué bueno. ¿Esto qué era? Ah, esto es anime. Esto es gracioso. Bueno, gracioso esto no. Ya lo he visto yo, bro. Uf, esto me gustaría hacerlo un día.
Sí, tiene que ser gracioso. ¿Esto qué? En plan, ¿qué tiene que ser curioso hacerlo, pero en plan, no sé. ¿Te lo explico, Sandro? ¿Eso qué? ¿Lo pero sin yo? Dar detalles, ¿vale? Explícaselo tú, porque como se lo explique yo con ya. Mi padre aquí durmiendo. Ya, ya. La chica tiene algo dentro. Sí. Y el tío maneja lo que tiene la chica dentro, ya está. ¿Qué es lo que tiene claro. dentro? Le vale. ¿Tú eres tonto? No, vale. Y le cuesta le hacer movimiento. ¿Lo ves? Mira. Porque le ha subido a tope, mira, a tope. Mira. ¿Lo ves? La frecuencia, la frecuencia. Eso como... ¿Cómo se llama lo que tiene? Yo lo busqué, cuesta 90 euros. No. Cuesta cuatro. Hostia. Deberías crear un canal para pasar fotos de nuestras mascotas. Pues lo haré. Me ha dado una idea, Iván, de verdad. Hombre, mira, yo la verdad es que veo a la tía esa y siento lo mismo que la máquina esa. Uy. Se parece al hermano de Chompy, el perrito. ¿En serio tiene hermano Chompy? Ay, este me da mucha penita. Anda, mira los haces. ¿Por qué no grabaste un TikTok, Sergio, cuando pasó aquello? Sí, ¿existió TikTok, ¿qué chaval? ¿Qué haces? Es una prueba para el haces. Tienes que pasarla. The Hamster Fight. Qué gracioso. Qué Mario Quillo. Qué guapo. Te Sergio Killer Hamster. Hijo de puta. Que se fue sin querer, cabrón. Fue sin querer. Qué gracioso. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Hostia, con cangrejito como el crack! Y yo, que le da... Como el crack dice... Que le da en todo el ojo. ¡No! ¡Ay, ay, ay! Menos ay, mal, ay. Qué épico, ¿no? ¡Qué guapo! Con mi habitual... ¡Ay, que se ha caído! ¡Asqueras! Ya está muerto. ¡Ay! Pero cómo sabes antes que tiene para adelante, Guillo. Mira cómo enfocan al cangrejo en plan épico, como si te fuera a caer. ¡Hostia, calos cangrejo! ¿Te imaginas que lo mata aquí? ¿Te imaginas en directo y lo deja? Ah, estaba después de un día hacerlo. Esto da penita porque, bueno, era que su dueño muerto y el gatito se queda ahí. Oh. Dice, no me está duendo mi dueño. Y está enterradito. ¿Naruto? ¿Un pollo? ¿Qué pena me va la gente así, bro? Porque... No lo tienen fácil, ¿verdad? Qué lástima. Es que no sé, tío. Hostia, ¿qué dices? Tú imagínate encontrarte eso en tu puta casa, ¿sabes? Mi madre que no encontró una taza. ¿Es eso? Madre mía, lo que hizo con la taza. ¿Eso? Un poco más pequeña, pero una tarántula. ¿En serio? Gigante. ¿Qué en una taza, hermano. O sea, le dio la vuelta para ir a lavarla y vio eso. Y se hizo. Ah, hostia puta. Menos mal que lo tiene bajo volumen. Ay. Anda. Le está tocando todo el pussy. No saben el gato. Como Simba. Hermano, como cuando se te ponen y empiezan a masajearte. Nada, impresionante. A mí me pasó con el gato, ¿eh? Tengo un vídeo incluso. Es que hace daño, tío. Sando, me jete en el plaza. ¿Vale? Esta escena. ¿Qué hace? ¿Qué coño es eso? ¿Qué yo soy? ¿Qué ha pasado? Hostia. La escalera, amor. La escalera mecánica. Se la ha comido escalera. Increíble, ¿eh? Mete tú en la plaza. ¿Sabes qué hago yo? Yo creo que no sabía cómo reaccionar, pero yo me tiro para el lado. Yo salto, ¿sabes? Hombre. Me engancho a la pasarela esta, a la mierda esta, porque tío, no tiene fuerza o se deja caer, ¿qué coño hace? No sé, yo me tiro del tirón, yo escucho un crack, crack, clac y digo, adiós, muy buena, me tiro para el lado, claro. A la escalera de al lado. ¿Y qué le ha pasado ahora, tío? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué coño le ha pasado? Lo siento. ¿Qué pasa? Se ha metido de ahí. Qué bueno, nueva fobia desbloqueada. Si eso aparece en mi casa, deja de ser mi casa y se convierte en su casa, la araña de antes. Qué bueno. El Iván. Dios, esto es increíble, mira. ¿Se ha comido el tío? Sí. Se ha comido pájaro, ¿no? No, y el tío. Ah, sí. Mira, hostia. Mira, pero sale, creo que sale, porque mira. Ahora se ve en la versión del tío, ¿eh? ¿Lo ves? ¡Oh! Le coge y como que sale ahora después, ¿no? O sea, le coge pero de susto, creo. No, que esté muerto, vamos. Yo le meto un puñetazo en la garganta a la puta ballena. Va a quedar largo. Yo hago algo. Me recuerda a Pinocho. Aquí la gente lo dice, ¿no? Un chiste. A Pinocho se lo trago la ballena, me acuerdo yo. Sí. Bueno, esto sí es sentido. Esto da pena. Yeyepeto. ¿Esto sé qué es?
Esto es rubio, es por una música. Nueva. ¿Vosotros cómo habéis hecho esto? Tiza. ¿Quién ha hecho esto? ¿Cojones? ¿Quién ha hecho eso? Tío. Tienes que tener un problema para hacer eso. A mí me ha dicho V, que se lo he enseñado yo esta tarde. Dice V que es para provocarse diarrea. Normal, ¿no? Si te metes tiza en el cuerpo, ¿cómo va a echarlo? ¿Líquido? O sea, ¿sólido? Pero eso... La tiza que era yeso, creo, ¿no? ¿Cómo te va a meter eso? Bien, pero este es por la SMR, o raro, ¿no? Será por la SMR. Ah, sí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Lo sabía, es que si estas cosas son raras... Si yo he visto gente come ese champú, ¿qué? Puedes coger micado o lo que sea, ¿eh? No tiza. Ya, bueno. Después te pone así, ¿no? Ole ya, ole ya. Ole con su... con su coño, ¿no? Ole, interesado. Todo el mundo puede bailar a tope. Exacto. Si ella puede... Estudiante, joven, universitario. ¿Qué es? Esto va bien. Ay, qué pena me da. Pero da pena, da pena. ¿Esto por qué fue? Ay, este es un juego que juega Sander, bro. Esto es la cosilla. ¿La tira? ¿Pescado carne? Pescado carne, pero que lo han recién matado. Hace poco, mira, mira, mira. Como se... Siente los nervios, ¿sabes? Claro. Es como que lo han matado hace muy, muy poco. Flipa, ¿no? Fíjate cómo se ve. Que todavía hay como nervios. Dice uno en los comentarios, se lo lleva un veterinario y lo salva. Ah, ¿verdad? Ya ves, tú sabes, ¿no? Y los comentarios son muy buenos, a veces, ¿eh? Quiero tiza, Iván. La tiza es caca. No se come tiza, Iván. Está nerviosa por la primera vez. Sandro, mira, esto lo guardo para nosotros dos. Ojalá. No, esto es mentira, esto es mentira. No, esto es mentira, es mentira. O vente. Te venden. Mi veredicto es suspendido. A mí no me hace. Hijo puta, ¿no? 1,10€ que cada bolsita que hay. Literalmente, espérate. No hace falta que hable el tío, te lo explico yo. Por así decirlo, este tiene esto, ¿eh? Los ingredientes que tiene. Pum. Té verde. En separado es más barato. Café, tengo. Mate, no. Bueno, sí tengo, ahora sí tengo. Nuez de cola, no. Guaraná. Pues el tío este ha hecho un estudio, no sé qué cuánto, que todo por separado cuesta más barato y te da más bolsa y te dura más. Bueno, no. No es eso, sino que él tiene su propio jugo, su conjunto. Era canela con té verde, dos sobre té verde, dos sobre té rojo y con la caballo. Esto, ¿eh? Ya, pero te ahorra hacerlo. Ah, no, pero es más carillo. Claro. Que por algo guarde. Por algo lo guarde, coño. Vamos a seguir viendo a esta tía. Anda. No, tío, qué asco. Sandra, supera. Lo supero. Mira. Y así se queda tan pancha. Goku contra Vegeta. Ay, ay, ay. Llamaré 10. ¿10 qué? ¿10 tizas? Separarlos. El otro lo graba, ¿sabes? No sé si es mejor grabarlo o no se metes en la pelea. Ay, qué gracioso. Gracioso, Sando, si suelta tanta pelo de las arañazos que se está metiendo. Ay. ¿Ay, qué? Ya paran, ¿ves? Sí, seguro que se da un besito ahora y soy un amigo. Si tanto tenso, mira. Ay. Es un zorrito. ¿Zorrito? De la derecha, un zorrito. Bueno, esto da penita, para Belén. Todas las cosas de penas para Belén porque se pone súper tierno, ¿no? La verdad. Y me hace gracia verlo así. Una madre gatita con su gatito abandonado y uno viene y los mata también por la cara. Eso, ¿no? Le da comida, le da comida. Le da spoiler, ¿eh? Comidita. Vaya temazo. Sandro es la paloma. Con toda suerte que tiene. Casi muere. Casi. Pinche paloma. Pinche paloma, puto. No, no te toca, no te toca. Ah, toma, cuando, y yo estoy diciendo, cuando te toca, no te toca. Toma. Hostia, ¿te acuerdas, Sandro? Que entendió, entendió, ¿vale? Los negros pelean por sus derechos. Mira. Hostia, qué bueno, Iván. ¿Qué? ¿Y la que se lió en los comentarios? ¿Esta? Sí, la gente a veces se lo toma todo muy en serio. Sí. En 3 minutos vas a hacer este flanco. Esto lo haré un día. Hola, chicos, buenas tardes. Mira lo que le he regalado. Esto me pareció tierno.
Por así decirlo. Sandro y yo. En un futuro, tú ven. Esto no lo entendí. What? En plan, tú congelas un trozo de carbón con cacahuete, lo enfrías y se convierte en cristal. Es que no entendí esto. ¿Qué? ¿Lo he entendido, no? Bueno, sí, dice que es diamante, bueno, o cristal. A ver, carbón. Hot coal, ¿vale? Carbón caliente. Lo mezclas, es un cacahuete. Lo unto en cacahuete, lo metes de tron en frío, lo congelas 24 horas, lo sacas del cacahuete congelado. El carbón caliente, lo metes en el agua, lo limpia y es como que... Esto es mentira. Y estos tíos lo hacen, pero cortan a la mitad. O sea, cortan para que siga haciéndolo, yo qué sé. Está ya no dormí. ¿Te acuerdas, Sandro, no? Sí. Sando con la... ¿Eso qué es, mayonesa? Yo sí, me doy cuenta que es mayonesa, creo. Sando con la mayonesa. El más. ¿Es verdad? Pero. Es increíble. Ah, sí, ya lo vi. ¿De qué te ríes, William? Es que este video es cabrón, tío. Dile, William, ¿de qué te ríes? Oh, yeah, diamantes. Diamantes, ¿no? Ay, qué lástima. No me río nada malo, que yo si no le ha hecho mucha gracia cuando cambio de escena. Yo puedo, a ver, algo contento, algo triste. Bueno, su último cumpleaños. Es triste, pero no quiero hablar. Esto lo gustaría ver en 9 días. Esto es gracioso. Más o menos. ¡Para, pero tú no me toques! ¡Te estoy jodiendo, Scooby! ¡No te calentes! La Play 1. Qué más rollo, Guille. Tontería. Esto algún día podemos hacerlo, Sandro. Creo. ¿Qué es eso? ¿Nocillo? Cachimba. Es de chocolate. De chocolate, sí. Che, boludo, ¿qué haces, boludo? Medio mancito. Ah, esto es un día, por si me hace ilusión hacerlo. Esto también puedo hacer un día. ¿Esto de verdad, en serio? ¿Que es un mapa personalizado? Ojalá, ¿eh? Creo que el mapa personalizado, pero ¿es un mapa personalizado? Yo creo que no. Esto puede ser un poco falso. Yo creo que no. No sé qué coño es eso. Bueno, esto da un poco de penilla, pero un poco turbio, ¿no? Y que ojalá se lo pase a la otra. Hola, barriguita. Ha muerto su perro favorito y lo ha disecado. Básicamente. En serio. Es un perro de verdad, ¿eh? Pero disecado. Hermano, sí, yo no sé cómo hacen eso, de verdad, te lo juro ya. Le mete el líquido y todo eso, creo. No podría ser eso, guilla. Para no olvidarla nunca, pues tenés fotos, ¿no? Joder, es que eso es muy duro. No puedo verla, o sea, tú, no. Esto lo vimos totalmente yo, Sandro, creo. Ah, sí, el libro. Sí. Es un poquito... Turbio. Esto no es nada malo, ¿eh? Yo no lo critico esto, de verdad. Esto lo veo es bien. Es turbio, te imaginas. No es turbio, lo veo bien, ¿no? Si le gusta. Hombre, cada uno un poco infantil, ¿no? Un poquito, pero... Da la bueno, sensación de infantil... Raro. No sé por qué. Mira, esto es un debate, ¿no? Da la sensación de infantil porque es un objeto o algo utilizado los niños, ¿no? Pero en verdad... Con la cara de caño, ¿eh? Cojones. Yo qué sé, ¿has visto? Se la he guardado. ¿Pueden ser infantil? Pues posiblemente sea infantil, porque se comporta como eso. Una chica así, tierna, ¿no? Pero... O gilipollas. Yo todo borde, ¿eh? Pero yo qué sé, feliz, pues mira. Cada uno si es feliz con lo que sea, pues mira. Qué raro, ¿no? Aunque la cena de chuparlo no sé. Ya se le va a ahorrar, ¿no? Porque esto ya es un poco más turbio. Mire cómo chupa. Hostia. Ah, esto también. Yo no lo entiendo, tío. ¿No lo entiendes de verdad? Sí, nah, sí, bro, te lo dije, entendió, ya se y me dijiste una vez que, bueno. Esto es Belén. Qué bueno. Esto es Paquín, Belén también creo. Se ha quitado, sí. Esto es tontería. El torrente de Sandra. No, tía, ese torrente. Es buena, o sea, el tío lo hace bien. Sí. La silla irrompible, por cierto. Graciosa la silla. Y en gravedad cero. Tipa. Es verdad, hermano. Esas cosas a veces te returben. Te dejan. No, pero es fácil. Piénsalo. Ya lo sé. En plan, la del medio.
En la que tiene la... Pero está que es como muy normal. Bien pensado. He visto también mesa. ¿Mesa y todo? Muy raro. Sí, está sí. Muy bien pensado al eso. Me quedé en plan, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué? Pero después ya te van a pedir salir de aquí. Una manera muy fácil de olvidarte de ellos, ¿ok? Cuando escuches el primero, entonces que se retire y... Bueno. ¿Tienes pedo toda vaginales, más, tabú? La silla de Nokia. ¿Qué? ¿Tienes pedos vaginales? Sí. ¿Abdominales o brazos? ¿Esto te enseñas, Sandro? Ah, es la que dijimos, vamos, ¿no? O gorda. ¿Te acuerdas? ¿Qué te auto? Vamos. Y ganamos. No. ¿Barba o entonces sin barba? Ganando, bro. Sin barba, mierda. No, sin barba. Afeítate, Sergio. Moreno. Oh, me quedo fatal, chaval, me quedo fatal. ¿Tatu o sin tatu? ¿Tatu, no era? Sin tatu. Sin tatu, qué vida. ¿En serio? ¿O cuerpo? Mierda. Muy bien, muy bien. Los dos eran mierda, de todo modo. ¿Depilados o no depilados? Depilado. Depilado. Mierda. ¿Chulo o tierno? Tierno. Depende, ¿no? Pero, o sí. No, no depende. ¿A quién le gusta un chulo, Guille? ¿Sí? ¿O no fumadores? Fumador. No, depende, no, de la boca. Fuma, pero no fumador, creo. De barrio. Lo siento, William. Los chungos como nosotros. Está gracioso esto. Ah, bueno. Os voy a enseñar trucos para dominar el mundo, ¿vale? Cogéis una monedita de 20 céntimos, un papelito y lo cortáis de esta forma. Medio timar, ¿sabes la máquina esta? Lo metéis en la máquina como lo estoy haciendo yo, con la monedita, igual, o sacáis una bolilla. Si queréis más. ¿Funciona o no funcionará? Like, bueno, ha cortado, ¿eh? Ay, pero bueno. Esto es gracioso. Se lo enseñé a Sandro ya. Pero es muy largo. Un momento. Vaya, el dolor que me acabo de crear en el dedo. Estaba en un estado de confort increíble y ahora la curva de dolor ha traspasado los límites. Por favor, ¿qué quemazón tengo en el dedo? ¿Me voy a tener que aplicar algún tipo de crema y colocarme algún apósito? Por favor. ¿Qué pasa de largo, Guillo? ¡Fue muerto! Ah, está bien. Se la luz. Bueno el final. Lo único bueno es el final, obviamente. Pero bueno. Lo único bueno es final. Pero lo ha hecho para todo eso. Pero no, en su no. Muerto. Ah, no, pero lo ha hecho para exagerarlo a tope, pero al máximo, al primero, ya. El humor al máximo. Esto es triste. ¿Esto por qué? Ah, bueno, esto es triste. Esto es no sé qué. ¿Y por qué no lo dejas? Porque es noño, triste. Son cosas que quiero hacer o quiero tía. Ver. Esto es para tu madre. Pero... Anda. Va, Belén. Esta es Belén. En su TikTokers. La voy a seguir ahora mismo, me he quedado con su nombre. ¡Mierda! A ver, ¿la otra? Seguilo si queréis. 17 likes, Dios, pues tienen likes la gente, ¿no? Sí, sí. TikTok vale para... ¿Para crecer? No. Síguela si queréis, William. Valboop. Ya la he buscado. Vale, joder, rápido. ¿Esto es un colonización? Sí, la verdad, bueno. No darme el chero. Sergio, ¿y ahí hay nombres que están ocupados? Sí, ¿no? ¿Hombres? No, en TikTok, nombres que estén ocupados. ¿En qué sentido? Y no, lo típico de que tú no te puedes poner un nombre porque ya lo tiene alguien. ¿Sandro? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, hay nombre ocupado. Vale. Por ejemplo, Dagrat tuvo que contactar con TikTok para que le dejaran ponerse el nombre. Estaba pillado ya. Así que hace que... Qué lástima. Perdón, tío. Perdón, que esto me hace un poco de gracia. Pero le está dando una epilepsia al gato. Pero es que me ha hecho yo que me la haré en un futuro, no sé, creo que me la haré, pero... Por... No, que no lo sugiere, que eso es peor. Parece que le faltan pilas o algo. Ahí, pobrecito. Luego me hice animado por reírme de Brasil, ¿sabes? Bueno. A mí me da lástima, tío. Por... A mí también. ¿Onda? Ah. Qué bueno ese. Y no, ahí viene la canción. Y nos ha hecho. Ahí está, eso dije el otro día o no sé cuándo. Madre mía, lo que me pone el cola es. Perdón. Este es mi gato. Está guapo, mi gato. Ya, me he dado cuenta cuando tenía 18 me gustó, perdón. Hijo de. Mira por la cara, mira el cola. Mira el cola ese ahí.
Es verdad, lo puse a posta, lo puse a posta. Hostia, es verdad. Lo puse a posta. El cola siempre te sale un vídeo. ¿Esto qué? ¡Ay, coño! Perdón, perdón. Espérate. Es que no te... No, 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 si te has reído. Todo serio. ¡Sandro! Mira, se ha reído ahora. ¿Qué? Es que no, me acabo de acordar, tío. Lo siento, no, que hace... A mí me da lástima. Es que... A ver. Es que yo con este gato... Veces... Ya, es que este gato, yo con este gato no barro. Perdón, las ya está. Veces me da pena. Impacta. Es inválido. Es un gato inválido, ¿vale? Respeto. Hermano, tío. Pero, a ver, hacia las cosas como son. Es como cuando un manco hace una broma de manco, bro. Es lo mismo. No, pero eso no es de broma, ¿eh? La tía sube por subir, creo. Te ríe aunque te da pena, pero porque te hace gracia. Claro, yo las primeras veces me impactó tanto que es que digo yo, nunca he visto eso. Pero, a ver, tú lo piensas. Tiene unos patas, en verdad tiene unas pajopatas delanteras. Tiene que estar de sucio el gato por debajo, ¿verdad? Tela, ¿eh? Tiene que estar negro. El típico, mira, cuando tiene la chancla de casa y mira la chancla que tiene un montón de pelo y pegado, ¿no? Pues igual. Coincidirá, digamos lo de. Lo de mea con la picha o sí, con, sí. Con eso, con lo que rato. Algo tiene algo ahí. Esto que era. Ah, no, esto es. Esto es como ve la gente, esto está guapo. En verdad, esto es curioso. ¿Cómo se ve la gente con, en qué dioptría? Así ve la gente con menos 2, ¿no? Este es turbio. ¿No? ¿Así y medio? ¿Qué mierda, no? 2 menos 2. ¿Cómo con menos 2? Menos 3. Así es turbio. Ah, de. Sí. Pero no tanto. Miopía, ¿no? ¿No? Sí, algo así. Parece una... El Iván dice, parece una serpiente, el gato. Menos 9, era José. Así ve José, Sandro. No, José tiene 6. No, 9, ¿no? No me acuerdo. Creo que José tiene 6. La verdad, toco con Iglesia. Está Belén, porque... ¿Hace gracia? Porque a mí no te viene. Pero ¿por qué lo suben, tío? De verdad, es que... Bueno, para aconsejar, ¿no? Ay, Sandro con la visual y mayonesa. Qué sin sentir. Esto lo hice para guardarlo para la experiencia. Ya me la pela, cojones. Me da pereza. Hoy les voy a enseñar a cómo liberar una araña. También me da pereza. Esto ya lo hice. Ay, coño, lo quito ya. Mira, que hay ya más morralla, ¿no? Este es mi gato. Y mi casa. Cuidado, me mira la casa. La quita, me gusta. Es verdad, coño, es la costumbre. Es verdad. Perdón. La costumbre de que estoy quitando las cosas que ya no me hacen la pena. Yo soy menos 9. ¿En serio, Iván, tienes lentes? Hostia, tío, ¿y eso? ¿Y cómo ves? ¿Ves tan mal? Yo tengo uno tan mal. ¿Esto qué era, tío? No, me veo mal. Ah, esto es mal, ¿verdad? ¡Oh! ¡Mi perra! Y mi cama. ¿No te acuerdas de las camas, no? Estaban ahí. El perro no reacciona a nada, mira. Sí, está tan tuyo. Tan tuyo, dice yo de puta. El perro de 3 años tiene 48. Hija puta, me ha cogido la receta. Esta es mi receta, chicos. No engañé, ¿eh? Yo le enseñé esta receta. ¿Eso qué? Carbonara. No me jodas. ¡Mierda! No me jodas, Sergio, ¿qué haces? Pero. No es la misma. Es broma, no lo hace igual. No le sale. Porque yo no hago esto. Yo no trituro la cebolla como si fuera polvo. ¿Veis eso? Eso es cebolla, no es que son polvo. La chiquilla metió la cebolla en la trituradora y es puto esquema de cebolla, qué asco. No es para tanto, tengo que cerrar los ojos para ver la tele. Pero usa las gafas. Iván usa gafas. No haga eso de entrecerrar los ojos. ¿Lo ves? No usa lo mismo, Sandro, tranquilo. Más o menos se acerca a mi receta original, pero ni de coña. ¿Lo ves? Más o menos igual, pero nah. Ni de coña. ¿Quién le ha preguntado a alguien? Ah, fui yo. Tú ya es única. Ahí estamos. A ver si me lo da a probar, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Bebida favorita. No, esto algún día lo hacemos Belén y yo. Por los loles. Mira el mote ese, qué bueno. A ver, chavos. Esto ya funciona. Esto es un truco. Esto es el juego. Mi pito es. Ah, oh, esto es bueno. Qué yo soy este cabrón, ¿no? Eso sí es gracioso, pero el perro no es ciego, puta. Creo. Yo creo que el perro es tonto. No, es la coña. Es la coña, claro. Qué cabrón. Está gracioso porque esto es muy bien. Lo ves ciego de verdad, la gente dirá que no, ¿no? Yo que no. Bueno, da igual.
Mi gato en el sofá, mi gato en el sofá. ¡Hostia, buenísimo! Las mongas. Sí, sí. Sando, tú y yo cuando lo encontramos. Tú el asesino y yo el inocente. Y tú y yo. ¡Hostia! ¡Qué turbio! Sí, returbio, returbio. El UV cosplay. Y se escucha perfecto, ¿sabes? Ya, Sandro, comenta esto. Ah. ¿Qué te parece? Lo primero que tienes que hacer es este código. Without words. ¿Qué? Yo no tenía cosa yo cuando empecé esto. Otra vez. Que le encantan los huevos en la cara. Mi hermana tiene calcetas de Yoshi. Esas que pasaron antes. ¿En serio? Me encantaría darle un puñetazo a Samuel. Para que parara. ¿Qué parara? Que yo, que pasa. Y tumbarlas para atrás. Que yo, cabrón, todo gore, ¿eh? Ah, oh, pajarito. Ojalá lo plat. Ay, no es broma. Broma. Torricha, ¿eh? Ahora. ¿Qué se va a llevar, joven? Lo sabía. Pa pa pa. Otro sitio, no sé qué. Ya ha pasado esto. Esto ya ha pasado. ¿Esto qué coño es? Bueno, esto lo guardo porque no sé qué. Ya me falta poco para terminar. Ya falta poquito para empezar todo de nuevo. Esto es una tontería. Esto es graciosillo. Hola, William, ¿tú eres? Ah, está en la caja de voces. Ay, qué gracioso. Mira, desnuda aquí yo. ¿Y qué le harías? ¿Qué le haría? Le enseñaría a hablar de verdad. Mira, un día haré esto. Me lo he puesto como reto, ¿vale? Por eso qué lo, guapo, ¿no? Por eso lo he guardado. Para hacer un día esto. Bueno, tanto ¿qué? Me he hecho yo. Yo me he ido goles volando. Tanto no. Tanto yo, no, ¿qué hace? Yo ¿pero dónde va? Ahora doy cuenta que ha tardado, es que ha controlado tanto y se ha dado y ha chuleado tanto que ha dado vueltas. Es que ha perdido la pelota. O sea, no ha perdido. La ha controlado en el medio. La ha dado vueltas. El coche por la cara que está dando vueltas. Pero bueno. Se la lleva fuera de la portería y ahí. Nada, este tío. De todo modo, pensarlo. Escúchame. Yo soy portero profesional. Yo no tanto. No, pero este es modo exhibición. Tiene turbo infinito. O sea que no me puede hacer estas cosas. Ya lo sé. Este era bueno, este me hizo gracia. Esa tiene novia. La musiquita. Este me hizo gracia, la verdad. Lo golpeé con la. Oh, todo de Fortnite. Que hoy... Esto me da un montón de coraje. Esto me da un montón de coraje. Mira. ¿El qué? Mira. No sé cómo se supone que tengo que despedir un streaming sin. No hay nadie. Yo me despido todos los días sin nadie. Y mi polla también. Le donan. Le donan o le hostean. Si ese men tiene. Ahora mismo tiene 127. No. No tiene gente. Ahí está. Y dije yo, cuando vi ese momento, que no sé si fue verdad o no, es que tampoco sé si es verdad que estaba solo, pero cuando yo lo vi en su momento, miré y dije, coño, si tiene más gente que yo, ¿por qué se queja? Pero bueno, no sé si es parodia. Comentad vuestros canales de Twitch, hay que apoyar. Bueno, eso me gusta. El comentario que apoyemos a todo el mundo, vale. Pero coño, no te quejes cuando tiene gente. Y decir que no sabes despedirte con un vídeo que no te ve nadie, yo lo hago siempre, gilipollas. Es que me hace gracia que la gente es un poco, o quejica, o no sé, o yo soy, yo qué sé. ¡Mi gato! Oye, siento yo el live, flipa, ¿eh? Esto ya entré, creo. ¡Hostia! Pues yo no he entrado. Yo no he entrado, Guillo. ¿Son de? Que la... Es que... mi de esto de me gusta tiene como... No lo escucho. ¿Cómo que no lo escucho? Sergio, no quites lo del me gusta de la experiencia, ¿vale? Lo quita todo, Sandro. Dale para atrás de la experiencia, me gusta. Esto es lo de... ¿Dónde es? Que yo no he entrado. Ah, pero ahí te dan una mierda de experiencia. No, pero entre los tres, ¿no? Claro. Lo guardo, otro día hacemos. O después. Míralo.
Hostia, está buenísimo. ¿Me puedes sacar el mal y meterme el bien? Así rico por el culo. No, hijo mío. Nosotros no metemos el bien por ese orificio. Ese orificio, hijo mío, es un orificio que Dios planificó para que puedas desechar todo lo que vayas ingiriendo, ¿eh? Así que, hijo mío, no me saquéis de quicio. No me hagas decirlo, hijo mío, que... ¡Sida! ¡Sida! ¡Sida, hijo mío! Joder. Hostia puta. El cura. Super homofobia, ¿no? No veo un cura, ¿no? No, no es homófobo, es también la realidad, pero bueno. Ay. ¿Qué harías tú, Sandro? Lo reventaría, ¿no? No. Ay. Qué bonito. Que le dé un bocado en la cara, le doy. Qué tío. Un momento, esto. La tomamos con mucho cuidado, sin lastimarla. Y después, como si volviera a su gatita. Escúchame, Sau, ¿tú cuando a tus gatos le pones a lo mejor el sonido de otro gato maullando, no se ponen nerviosos? Sí, creo que sí. Sí, Sandro, cabrón. Sí, sí, se ponen nerviosillos a veces. Hay un vídeo que sí, en el este de Belén. Es que yo tengo la gata que la cogemos de la calle y se pone muy nerviosa. Es como si hubiera tenido antes niño o algo, no sé, muy raro, bro. Hombre, si es hermana, si es hembra. Dirá, hostia, sí, bucles. Pero tú te lo que quieres hacer, tío, Sandro. No, no es que no me entero de la voz. Mira, para que te enteres. Es un tutorial, ¿vale? Uh-huh. Que es de broma, Iván, Iván, que es de broma, es un peluche. ¿Cómo hace ver volar a su gatita? ¿Lo has escuchado? Ah, saber hacer volar, ¿no? Claro, ¿cómo hacer volar a tu gatita? ¿Cómo hace ver volar a su gatita? La tomamos con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Sin lastimarla. Y después. ¿Cómo hace ver volar? ¿Cómo suena junto al armario? Me cago en la puta. Con su gatita. Última vez. La tomamos con mucho cuidado. Puedes lastimar el ropero, por y después. ¿Cómo hace ver volar? Mira, Sandro, tú. Hostia, ¿qué dices? Tu pájaro, Sandro. Mejor que tú. Ay, ay, ay. No, en baloncesto incluso. Mira. Y ahorrando como mejor que tú. Increíble. Los pájaros son listos. Ah, mira, aquí está el perrito. Vale, vaquita. Aquí está. Hostia. Mira. Como te decía, William. ¿Cómo reacciona a este sonido? Pero este es un gato. Bueno, y un sonido no de gato, ¿verdad? Pero bueno, reacciona a sonidos. Si es que tienen un perro. Pero eso sí es verdad, una vez puse maullidos de gato pequeñitos, de bebé, y reaccionaron los tres gatos, 20. ¿Qué harías, Sandro? ¿Hace bola tu gatito? Oh, como lo de ropero haría. Qué bonito. Modo facha on. Ay. Hostia, este es muy bueno también. Está antiguillo. Pero me gustó. ¿Qué contexto? A mí me da igual el vídeo del tío, lo siento. También lo ha hecho muy bien. Pero el contexto de la tía de coger un hámster llorando y se casa las lágrimas con el hámster. Y el hámster rayado, obviamente. Pero me hace gracia, tío. El hámster. Pero, ¿qué tiene que ver con el vídeo ese, Guillo? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver con el vídeo ese? ¿Qué vídeo? Secarse. Ah, no sé. Porque lo pone. Porque este tío elige opciones y se queda sin dinero, por así decirlo, ¿sabes? Oye, va eligiendo. Y no tiene otra oportunidad que coger. O sea, que coger el que tiene más barato. No, está penica. Un R de antes. ¿Cuál, este? El de Belén, no lo he visto, es el... Por la cara. Nada, que hizo una cosa con maquillaje. Mm.
¿Va ciego, Sandro? ¿Se ha pintado la cara de rojo entero? No, si quieres se ha puesto morena. Como claro. Dios, qué barbaridad, ¿no? Porque pues ¿qué hace esa cosplay? Es que Kinder Fortnite. Esta tiene muchas partes. No la pondría. Kinder Fortnite. Nada, este gato se acerca porque le gusta acariciar, ¿ves? Estos son mis gatos. Estereotipos femeninos check, parte 1. Baja un dedo. Siempre camino. My last made me feel like I win. Dime algo, Sandra, que lo ponga. Venga, dime algo. Tía. ¿Qué has dicho? Girls. Mira, Sandro, la verdad de toda la verdad del mundo, ¿vale? Qué bonito la trompeta esa. Sí, esto es verdad. Sandro, la pura verdad. Ponlo otra vez al principio. ¿Qué pasó el juego, bro? Léelo, ¿vale? Mira, es que estás haciendo la verdad. Que es una verdad, ¿no? Estás. Oh, hostia. En plan, lo típico. Oh, está... Ahora sin escribir. Y como te llega este mensaje. Ella, ¿eh? Dice eso. No. Oh, oh. ¿Te imaginas que va a ser la vida real? ¿No? Qué bonita esa música y eso de que. Star Wars. Ajá. Era esto lo que te decía, William. Duerme en el... Oye, sonido de gato bufando y se acerca. Era. No, bufando no, de cría. Ya, de cría, pero bueno, es un ejemplo. Otro de Neko. Neko mira una zorra. No entiendo, no lo entiendo, bro. No. Pues vacilando de gato. ¿Y este? ¿Una zorra? Vacilando de zorra. Me encantan los zorritos. Tiene más cómo favorito. Se ríe, ¿cómo se ríe? Mi favorito es el lobo. Este, el zorro. A mí este me hace mucha gracia. Y me salió en un test que era el zorro, ¿sabes? Siendo el favorito, me salió que era por la cara. Anda, conciencia. No sé, ¿no? Te guardo. Borro lo del listre. ¡Qué mono! ¡Salta, pequeño! Que... Y quita la mano, ¿te imaginas? ¡Qué cosita! ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué tal? Tutorial de cómo hacer volar a su perro. Primero, agarramos. Segundo. ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué tal? Tutorial de cómo hacer volar a su perro. Primero, lo tuve que guardar también. Este lo hace mejor porque no hace con efecto de mierda de voz. Y lo dice y lo hace con fuerza, en plan. Lo cogemos y lo escucha el típico gesto de fuerza. Volar a su perro. Primero, la agarramos. Segundo. ¿El segundo? Qué bueno. Se ha cargado de adelante, por cierto. Tutorial de ha parado cuando se ha cargado de adelante. Primero, la agarramos. No, Chompi, dice Iván. Segundo. Gira. Dios, que no sé qué coño, pero un producto 20. Esto da pena, ¿verdad? Y os reís, ¿sabes? ¿Por qué os reís? Ha perdido sus patitos. El mejor vídeo que he visto hasta ahora, creo. ¿Qué dice este? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué dice, cojones? Lo que me reí cuando lo vi por primera vez no es normal, tío. Es que va entero, pero solo el otro se termina de caer. Sí, sí, no, el otro se tira porque ve a sus hermanos. No, Chompi no era, tranquilo, Iván, Chompi no era. Hostias. Cabrón, que esto está muerto, seguro. Qué putada. Este tío canta muy bien, eso me gusta. Pues se lo guardé. Así canta tú, sí, Sandro. ¿Y Sandro, te acuerdas? Sí. Muy duro eso. La lengua tiene súper seca, lo he dicho mil veces, pero bueno. Súper seca. Ah, este niño canta todo bien, chute. A mí me flipa como canta. A mí, hermano. ¿Cantas, eh? Ah, que no canta otra, ¿sabes? Solo canta eso. ¿Qué opinas, Sandra? ¿No? Canta buen. El primer susto canta que le di a Belén, ¿verdad? La de la canción. Ya, ya. El primer susto que le di a Belén, chaval, qué bueno. Esto te escucho otra vez, hacemos que no escucho el grito. Yo creo que hasta ahora no me lleva ningún susto con el de la soft. Te imaginas, pero para que asusté yo, la asusté yo. Tú cabreas.
Anda. ¿Cuántos me gusta tiene el vídeo este de grito? No, no, este no cuenta porque es de ella. El mío tiene más, creo. ¿Y por qué no cuenta, tonto? ¿También? ¿Estoy tonto? Uy, yo me he quedado sin... Mira, por ejemplo. Oh. Pues dale para ti. Sí, sí, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Es que quería enseñar los que tenía. ¿Lo veis? 8. ¿Y cuántos le tienen? Ah, uno. Ese tiene más que yo. Mira, Sandro, te tiene 56.000. Anda, ha subido uno más. Es que este que tiene más visitas. Que es una tontería de vídeo. Para mí, gusto, es una tontería de vídeo. Para mí me vale más, lo que sé, de GTA. No sé. 50.000 personas, has visto cómo te llamas y cómo nos llamamos. ¡Hostia! ¿Y este? Sí, pues sí. ¿Y este 18.000? El del coche. El de la parada. Esta es que no voy a despegar. Hostia. Claro, pienso que. No vea, ¿no? No. ¡Qué bueno! ¡Qué buena foto! 18.000. Este sí tienes razón. 18.000, 1.000, no sé qué. Y ya aquí. Los del Fortnite no vea, tienen un montón. Sí, sí. Me pasa una foto en Discord. Soy Sandro y tú. Hostia. Y yo y mi colega. Lo típico. ¿Cómo? Ahora la verás cuando la mira. Ah, en Discord. Sí. A ver, mientras voy a ver esto. Para ti, ¿vale? A ver, joder, es que lo veo que sale ya. Bueno. Estas cosas se pueden en Twitch, sí, ¿no? A ver, va, tampoco me cocina. Ahora mismo me muevo. Vale. Era mentira. Ah, vale. Bueno, esto es muy largo. Todo bien hasta que todo va mal. ¿Cómo? ¿Qué coño? ¡Por chulo! ¡Por chulo! Se ha abierto. Se ha abierto, se ha roto, se ha roto. Roto, roto. No, se ha quedado colgando. Madre mía. ¿Onda? Por favor, junio, por favor, junio, por favor, junio. ¡Toma! ¿Vale? Toma, tío. Sandro, lo siento. Ah, no, sí, mierda. Ah, bueno, iba a decir, esa no sabe lo que dice, pero bueno. Claro, primo, yo te entiendo. Dice que a los fallos le pillaron, pero que él no era culpable. ¿Qué os sabemos entonces quién es? Por qué coño. Ah, yo me cago en tu muerto. Ah, vale, típico. Deciros que si os pilláis esta hamburguesa en el McDonald's, oh, en el combo, vale, si nos damos cuenta, el pan siempre va a salir con ese agujero. No en el mismo lado, pero quiero decir que este pan siempre lleva este agujero. Si consigues encontrar alguna hamburguesa sin ningún punto, hazme dúo. Chico, chico, chico. What? ¿Será porque lo corta desde ahí? No sé. 50.000 por eso. Y es manilla. Vengo a deciros que TikTok, cuando se dio cuenta de esto, ¿vale? En el momento que vio. Vale. No sé. ¿Este no es Fran Perea? ¿Ah, sí? Una cosa bonita con un homenaje a la música. Este Perea. Qué mayor, ¿no? Flipa, ¿eh? Es porque tiene barba. Es porque tiene la barba. Ya. Yeah. No, y coño. Aparte también porque ya está mayor. ¿Quién es Fran Perea? ¿Sandro? Te lo juro que no sé quién es. La típica serie que nunca vi. ¿Qué dice Perea, no? Todo el mundo ha visto eso. Yo no. Eso, Perea. Y lo he puesto cuando. Yo tampoco, ¿eh? Pero lo conozco de eso. Pues yo no. Qué puta idea. ¿Aquí? Al de los huevos y. ¿Aquí? No sé si... ¿Aquí? ¿Es cuando salió? Así era joven. Aquí. Hostia, la anterior foto me recordó a una serie, hermano. ¿Quién? La anterior foto que voy a enseñar. ¿Ahí? Un pavo y el tío quiere hacer algo bonito, como yo que sé, enjabonaros la espalda. Simplemente. Aunque no sepas quién es, agradezco. ¿Esa música? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ¿eso que viene? ¿Quién ha puesto? Yo. ¿Y eso?
en la Sandro, canción mira que de esto te interesa aquello. Mira esto. Verdad, verdad, verdad. No tiene sentido, Sandro. Vaya estrellita más bonita. Madre mía. Vamos, es que le sacaría un poquito de eso porque lo tiene un poquito pegado a la raja, ¿eh? Una imagen vale más que mil palabras. Y... ¿cuáles son tus pasatiempos? Ay. ¡Hostia! ¿Pero qué pasa? ¿Cada vez que paso no hay otra cosa o qué? ¿Qué pasa? Este es el buen tipo. ¿Tiene Instagram esa chica? ¿Y esta? La misma. Este audio de WhatsApp a mi hermana. Me. Uf, eso no es me. Chica, cámara de... ¿Se ha cortado? ¿Y cuántas visitas iban ahí? ¿Cuántas visitas iban ahí? Sí, no tiene mil tampoco, te... por ahora no. No mucho. Ay, me petré. ¿Qué coño? Ah, les quiere... ¿Qué está haciendo? Les quiere cambiar sonido. Cada vez que meta el USB se escucha otra cosa. Hola. ¿En serio? Sí, se puede cambiar el sonido que mete. ¿Se puede? Yo quiero hacerlo. Lo sabía, tengo un caprichoso de mierda. ¿Y qué le pone? Yo quiero algo del FL. Hace algo, un sonido así guapo. Una trompeta. Como de... algo guapo. Pero tiene que ser diferente, meter a sacarla. Para que te hagas acceso, ¿no? Claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué es eso que llevas ahí? Esto es una bolsa de té. ¿Para esto, qué? Esto es para cuando, como llevo tantas horas puesta la mascarilla, me pongo la bolsa aquí, ¿eh? Y por menos el aliento huele a menta. ¡Qué buena idea! Hostia, puta. ¿Actualiza un momento? Bueno. Bro, like I'm dead, you killed me, I'm dead now. ¿Y? Bueno, típico que te sube, ¿no? Está buenísima, en realidad. Ganas de amar, mi ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar. O sea, fíjate el mal día que tienes que tener que te lleva hasta en el ascenso. Creo que ya se ha cansado. Bonita fuga de... Lo más seguro que ha pasado... De pluviales. Lo más seguro... No, aparte, pues o una tubería o... Ahí me pasó esto, Sandra, ¿te acuerdas? No sé si te lo conté. ¿El qué? ¿Nunca te lo conté? ¿Lo qué? Yo tengo un vídeo por ahí perdido, creo. Un día me levanté... Un día, de instituto, fue un sábado domingo. Mira, inundado. Sí, me levanté y estaba inundada la puta casa. Sí, me acuerdo. Reventó una tubería de elevadora, se le escapó todo el agua porque estaba todo el día, toda la noche, vete. Empezó a las 5 y terminó a las 8, ¿no? O a las 9, que nos avisaron, aporreando mi puerta. Aporreando mi puerta, ¿eh? Eso tu casa y se escucho, inundó. Claro, sí, yo escucho todo, todo, todo. Y yo, ¿qué cojones pasa? Y yo, mamá, ¿qué pasa? Y mi madre ya estaba diciendo, ¡hostia, hostia, hostia! Y claro, escuchó la puerta. Mi madre grita. Yo me levanto medio rápido. Y dormí, típico medio rápido dormido, que dice que no te enteras de nada. Y toco el suelo de mi cuarto y está mojado totalmente. Hasta el cuarto llegó todo, ¿no? Hasta el cuarto. Yo, 100 y pico metros, ¿no? Pero todo mojado o con el... O que había agua, en plan como una capa de agua. Una capa, claro, de agua, pero que tú hacías... Que se escucha, que movió el pie y se escucha... Pero en plan, que te tiene los deditos de agüeto. O sea, que no es un... Porque, sí, que no es un charco. Claro, pero... O sea, en vez de abrir la puerta, tú decías, no, cierra, cierra, que esto es mucho agua. No, porque se llenó toda la cocina, el pasillo entero, la entrada entera, el salón no llegó, bueno, se llegó un poquito, llegó un poco al cuarto estudio, llegó al montón al baño, al cuarto de mi madre un poco, y a mi cuarto un poco, pero lo suficiente para decir, hostia. Y cuanto más avanzaba,
O entre el pasillo estaba inundado y la cocina, ni te digo, porque es lo donde empezó. Hostia. Me acuerdo que fue gracioso porque dije yo, ¿los gatos dónde están? Claro, normal que estén acojonados. Y bueno, me gusta el agua, obviamente. Pero los perros, me acuerdo que se escuchaba. Y los perros, yo, hostia puta. Qué gracioso cómo se pero escuchaba. Tú gilipo, el perro está diciendo, espérate, te ayudo. Claro, me hace gracia que me estaba mirando y él todo rayado. La perra esa. Gracias a mí no te has muerto ahogado. La perra esa no para de chupar, Guillo. Chupa el aire. Aún te lo grabo, sí. Tú dices del perro de antes, pero es que esa perra. No, yo soy trans. Ya ves. Jugar al escondite. Algún día a ver si recupero el vídeo de donde está todo encharcado. Anda, Sandro, prende. Que quede bueno fuerte. Anda. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Una mierda. Momento de verse la película que yo hasta los 12 años no pude ver. Cada vez que un familiar. Vale. Vale, pues yo, por ejemplo, a ver. La mística la tengo, ¿vale? O sea, la tengo. Pero mira, me voy a poner la skin esta, por ejemplo, para que veas que no es la mística, por ejemplo, ¿no? Y ahora, aquí está jugando el bot. Me uno. Y ahora, depende de la skin que tenga. Vale, mira, por ejemplo, hay gente con el bot. Ya, por ejemplo, tiene el Midas, ¿no? Venga ya. Me muteo el micro, vaya a ser que pase algo. Vale. Pongo aquí, Hermano, pues si son un bot que le dicen la skin que quieras que se ponga. Hostia. Y se te pone. Y ya está patroleado. Enter. Send. No entiendo nada. Se la cambia. O sea, y tiene el mismo nombre, o sea. No es la misma. Claro, es para patrolear. Sí, es un bot. O sea, era humor. Vale, vete. No entiendo nada. No tonterías, Sandro. What? Muy largo. Qué guay está entrar en eso. Ah, sí, esta tía de Got Talent. Me acuerdo. Coño, no, está fuerte esto. No entero de nada quiénes son. Messi, ¿no? Messi. Ah, parejo. No. Messi. Parejo. Messi, ¿eh? Mi padre. Ey, qué cojones. Esta se toma en serio lo de Halloween, ¿no? De repente pues me llevo este paquete. Os preguntaréis qué es, pues son 200.000 stickers. No. Qué flipante lo de TikTok. Ahí había lo de Umbrella de Resident Evil. Hijo putos. A los coño si está en modo. Yuto, cabrón. Anda, mira William. Ah, muy malo es. Mira, puta. ¿Está? Anda. Se asusta, este, ¿verdad? Pero. Ah, 22 millones de likes. Normal, normal. Que estoy obsesionada con esto, pero. Está bien, estoy obsesionada con esto y pienso que es una obsesión que no le hace daño a nadie. La arriba gente España. Piensa que... Era España. Gente nunca arriba. Podía aprender inglés. Todo retrasado. Nunca podía aprenderlo. Así que por fin, después de tantos años, sus nietos hemos decidido enseñarles unas cuantas palabras para que pueda ver sus series favoritas en inglés. Ya, ya, enséñanos lo que has aprendido con nosotros. I ain't never seen to click best. ¡Muy bien! Mi abuela tristemente nunca... Le tiembla la mano. Ya ve. Qué mona. Sí. Es una chica, un tío, es un tío, ¿verdad? Sandro, eso es, Sandro, eso es muy homófobo. No sé, perdón, se entra su perfil y se mira. No pone nada bien. Pues está, no sabe qué es. Vale. Hostia, está guay. No sé si está guay.
pero me gusta la de antes, saltando. Esto es literalmente sí o sí, ¿sabes? Pasa un puño. Uf, eso sí. Ay, Dios mío. El que diseñó esas mallas no sabe que en un futuro iba a acabar en esa... Bueno. El que diseñó la lagna y todo eso le da un beso en la cara. Churrito que tiene en la mano. ¿Qué coño? ¿Sigue habiendo gente en el directo? Era Almería, no te ven. Está guay, ¿no? Ha llegado mi momento. Diosito, voy contigo. Ya está. Esto típico de usar el audio de... Ha llegado mi momento. Usar el audio. Venga, un poquillo más y ya está, ¿vale? De aquí reaccionando TikToks. Muy largo. ¿Qué ha hecho Sandro? ¿Ha hecho algo? ¿Qué? ¿Ha hecho algo o no? No. Ey, ese es mi clase. William? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¡Al perro de antes! ¿Te imaginas? ¿Es de tu clase? ¿Qué va? ¿Te imaginas? Presentamos a Kevin. En serio, culo. ¿Cómo? ¿Cómo está hecho el hilo? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crea? Tonto, ¿no? Ya, pues yo no entendí ni una palabra. He entendido is. Hola, qué lento es, ¿no? Ahora pues todo tonto. Tengo intriga. También no hace nada. Perdón, ¿cómo se crea el hilo? Y ya me dormí. ¿Sí? Y yo. Antes de que se crea. Hola. ¿Te voy a ver nada? Como sé nada, dislike. O le denuncio. Era un susto. Un susto. Ahora pensaba mismo. Lo típico. Que yo, como yo me haya tragado media hora de TikTok para. Cuidado que se viene. ¿Qué pone ahí atrás? Hola. Madre mía. Me he cagado, ¿eh? Yo qué sé, carajo. ¿Dónde está? ¿No hay segunda parte? Porque hacen segunda parte para ganar más likes. Ay, por culo, no tiene nada. Se dirá par con las denuncias, Guillo. Yo qué sé. Y el Migue. ¿Verdad? Pero está loco. Sí, está imitando un tío. Está imitando a este tío, de verdad. Ahí está. ¿No? Imita a este tío. Este es muy curioso para verlo, era. ¿Qué dice el tonto? Ese gilipollas. ¿Oye? No. Esto es verdad. ¿Qué hace, Quillo? Que pinta la sobrancia. Tú, mi amigo, partía los lápices así. Se ponía un lápiz y se daba ahí. Con el daño que hacía, los partía el hijo puta. ¿En serio? ¿Pero con una mano? Jurado, hacía así. Se lo ponía en plan en la pierna, en el nervio donde duele, y hacía, ¡bom! Con las dos manos y se partía el lápiz en la pantalla. Madre mía. Se partía un puñado a la pizza del hijo puta. No se hacía nada. O sea, así tenía la pierna. Hostia, la de eso de... Eso al principio hacía gracia, ya no. Claro que no, gracia. No hace gracia. Pues ya he abusado de ello. Qué sida. ¿Y esto cuántos millones tiene de...? Vete, Sandro, tú puedes hacer lo mismo y eres igual de famoso. Acabo de llegar y veo un chino pegándose. Pues sí, Iván, sí. Millones de seguidores, ¿qué hace la gente? A seguirle. Tan feroz y das. Yo primero sabía quién era, ¿cómo se llama este tío? Sandro, sube Kuno. Música y te... Kuno, sí, el tío este que es bueno, sí. ¿Qué, perdona? ¿Qué? ¿Qué has dicho? No, sí, dime.
¿Qué pasa con ese? Que es famosillo, pero ¿por qué? El Kuno, el tonto perdido. Sí. Es que entendí, sí, el tío sé que es muy bueno y te iba a decir No, qué, ¿qué pero dice? No, no, no he dicho nada de bueno. He hecho, iba a decir una cosa peor, pero sí. Nada, nada, este. Que el tío ha tenido fama, pues no sé ni qué. Yo no entiendo cómo que tiene, no está tan, no, Sí, no sé por qué es tan exacto. famoso en TikTok. Se le ha subido la fama a la cabeza y Aquí, yo no me he enterado. A un tío, un tío. Uno, no sé. Nada, a ver si se le ha subido la fama a la cabeza. Es tontillo, perdí. Último de este, ¿vale? Qué cabezas más redondas tienen, aquí. ¿Y qué? ¿Qué cabezas más redondas tienen? Perdón por el comentario racista. Oh, eso he comido toda mi vida, ¿no? Sí. Aleta por su normal, repito, aleta por su normal. Ah, es su normal. El Ivancito, todo loquillo. Ah, no está el queso, ¿no? Vale. Déjalo. Se ha picado. No está el queso. ¿Por qué? ¿Dónde lo ve? ¿Se lo tocarías? Hostia. Con pequite y todo. 510 euros. Una mierda. Una mierda, dice. Tópica. Una mierda. Onda. ¿Kiwi? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Lo que es barro o no? No. ¿Qué le da la gente por hacer esto ahora? No por sé. Por 4.000 likes lo que hacen. Bueno, y visita. ¿Qué es eso que yo? No sé. ¿Eso qué es lo que es, tío? ¿Una sirena? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías, Zabu? No puedo decir nada. Vale. Tú no, bro. Yo qué haría. Yo respeto. Yo que, bueno, me callo. Yo es que respeto, respeto. ¿Y esto, tío, qué viene? Hostia, ¿te acuerdas, Sandro? Qué bueno esto, ¿eh? Cabrón, reculpo. Cabrón. Hostia. Qué feo eso. Está feo. Hostia, que también lo mea. ¿Qué mea? Dice, lo caga, ¿no? No lo cagaría. Si le está metiendo un labio por el culo. Por la cara. Bailada, ¿no? Una cadena de baile. Vale. ¿Que no utilizáis una tostadora para hacer un filete? Bien, pues por eso se han inventado los GPS dedicados, que a pesar de ser bastante costosos, ¿cómo? Ser un bulto más, de requerir instalación, sabes que harán su trabajo. ¿Cuántas veces nos hemos quedado sin batería en el móvil? O se nos ha Sandro, oye, el Pablo. Un aviso, o no nos hemos fiado de esa funda para lluvia. Por esto, me compré un navegador dedicado. Bueno, me compré dos. Vale, es para que gente que esté informado de GPS. ¡Anda, Sandro! ¿Me puedes decir algo de esto? Ok. Hostia, no me jodas. Por favor, Sandro, ¿lo puedes hacer tú? Hostia. Yo lo haría, Sandro, mucho. Pero yo lo haría. No se puede hacer más trucos ya. ¿Por qué? En plan. Y se te jode el iPhone, man. No puede. O el móvil en sí. No puedes levantarlo. Sí, sí. Está roto el móvil, sí, seguro, sí, que está roto. Oye, qué rico. ¡Y yeah, Iván! ¿Rico qué? ¿La chica de antes? Coge la llave que supuestamente. He comprado todo el pedido. Vamos a probarlo, ¿vale? Que no se estafen porque no es una aguja. ¿Qué dices? El Iván. ¿Qué dice que es rico las cosas, las chicas estas? Joder. Mira, hace un corazón, qué bonito. Sergio, que me tomes el pelo a través de las redes sociales. Me has educado perfectamente. Sergio, no le des a dislike a los tíos, a los de las tías, ¿vale? Que quiero el Instagram también. Entonces espera. Pasar calor y otro es frío.
adentro. No. Eso es cera, ¿no? O chocolate. Dime qué chocolate. Me encanta esa canción. ¿Por qué? Trae buenos recuerdos. María Carey. Pero de... ¿No? ¿Recuerdos de...? ¿O recuerdos de...? Navidad. Navidad. Y, la... y de... ¿No de...? La, la... ¿La puta por qué? Dime la puta ahí. La zorra esa. No. ¿No todas las Navidades de mala? No, un besito de Ron, de Chon Pife. Y va, mentiroso. No me gustaba. ¿No me gustaba? Mentiroso. No, no. La odiaba, ¿no? Ah, mentiroso. Uf. ¿Qué habla ahí? Ah, que Iván dice que era rico lo de... Sandro, no digas nada. Sandro, esto ha dicho yo, no digas nada. Parece Tusa. ¿Tusa? Bueno. Tampoco se ve tanto, también te digo. Claro, tampoco es para tanto. No, pero... Anda. ¿Qué yo? Que tiene 13 años, o 14. Niñas con 14 que... Ya, ya. Sí, sí. Es que la, William es tu generación, ¿qué? Ya, que está un poco... Lo siento mucho. Esa se parece un poco a la que te mandó la foto aquella en la cama aquí. ¿Esta? Que él... Tú sabes. Las gafas. Con las gafas igual. A eso me refería, es en serio. Está a mi lado. Bueno, te creo. Ivancito. ¿Qué dice? ¿Qué coño? ¿Qué hace? ¿Qué está quemando? Caramelo. Mira. Y la ha pegado al vaso. Oh. ¡Qué rico! Tienes que darle fuerte en el centro, ¿vale? ¿Tú qué? Caramelo. Venga, darle fuerte. Era una tía, un tío. Ahí va. ¿Qué? ¿Qué cojones? Un momento. Un momento. La baba. Oh. Sorry, I only have one hand. Ahora. Qué necesidad de verdad, tío. No soy tan merrano. Ah, bueno, Iván. Entonces te creo, te creo. Solo sigues por aquí, ¿no? Hostia. Sí, sí. Vale. Pero el maestro está hasta los huevos. Claro, de TikTok, ¿no? De clase. Pobrecillo. Hostia. ¿Quién fuera maestro? Fantasma video. ¿Otra vez esta? ¿Otra vez? Hostia, las canciones de GT de las putas. ¿Ah, sí? Como los que veo, hombre. Todas. Mira, Saúl, no quita la mirada aquí ya. Exacto. ¿Qué quiere que mire? Aquí yo estaría... Sergio, un día... ¿Tenga qué? Tienes que instalarte y hacer en directo. Puse de moda hace mucho tiempo, ¿vale? A saber. Lo que ha dicho William de la mirada. ¿Tú lo has visto alguna vez? Ah, sí, 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 ¿qué coño? ¿Un punto rojo? No, no rojo, o es una esfera que donde tú donde estás mirando. Sí. Sé hacerlo. ¿A cuándo uno megle? Claro. Sí, en directo ni de coña. Uno megle en directo. Sí, claro, para que salga lo que salga. Bueno, es verdad, también es verdad. Tengo que tapar otro día y quitar el destape. Sí, que es verdad. Que Sandro, mira Sandro. Mira Sandro cómo se ducha. Sí, me recuerda a alguien, Sergio. ¿A mi madre?
Hijo de puta, ¿en serio? Hombre. ¿Qué hijo de puta? Dios, mi mamá pasó a mi lado y me regañó pensando que veía por... No, por... No, hombre, diré que no, que está viendo un vídeo de mí. En serio, tío. ¿Y qué te va a decir? Porque vea, eso es normal, que eso tampoco va a pasar nada. Qué gracia, ¿no? Yo también lo hago. A ver. ¡Corre, plátano! Toma, ¿sabes? Es más agudo, más... ¿Los arbustos? No sé. Que no, que no, que no se hace luego que esa chica. Y es que por ¡ah, por cierto! Sandro, ¿qué ¿sabes, tal? ¿Sabes quién es este? No. Tú que estás siempre viendo la esta de Auronplay. Hostia. Hostia. Creo que ¿qué este es el dices? cowboy este, el cowboy, ¿no? ¿Enseñas el convoy? Sí, este es el convoy, creo. A ver, ponlo. Hostia. Yo esto no sé ni llenar. Este tío. No. Joder, es que ahora no saldrá, ¿no? El convoy, tío, si seguro que sale aquí. Plan. Cara de. ¿Convoy? ¿Cómo? Conway, ¿no? Conway. Conway, ¿no? No va a salir de tirón, ¿no? Sobre todo si no es Google, es Microsoft Wing. ¿Lo veis? Te sale. Se está juntando otro sonido. Quita el sonido de las alertas y dejas que se ocurra. Ah, ese es Remón. Pero. ¡Ya está quitado! Solo el sonido, o sea, es el sonido lo que me molesta, en verdad lo demás está bien. ¿Sabes lo que te digo? Dios mío, Ribón, como se te echaba de menos, eres la luz que iluminó mi camino de el Alerbox. Mutea, mutea la serie. ¿Has visto? A vosotros os emocionar, yo es que no he seguido, yo no sigo esa serie de Auronplay. Hostia. Ha salido su cara. Yo no sigo, pero en plan, no sé qué tiene la especial. Que ha salido su cara, y la gente como lo escuchaba. No, lo imaginaba así. Yo es que no lo. Yo nunca lo hice. Sí, pero... ¿Por qué te se dice? La última media está, ¿vale? Última ronda y ya está. Esto es tan posible que. Vamos a hacerlo. Solo necesitas. Ah, sí, esto ya he visto. Tu puta madre, cabrón. Oye. ¿Qué es eso? ¿Cómo hervir agua sin. Sin. Sin fuego, ¿no? Con presión. Vamos a hacerlo. Verlo. Solo necesitas una jeringuilla y agua. Coge un es poco fácil. De agua con la jeringuilla. Pon el dedo en la abertura para que no entre ni salga aire y tira de ella. ¿Ves estas burbujitas que se están formando en el agua? El aire, el vacío. Esto es agua que está pasando en selva. Tiene algo de sentido, está hirviendo. ¿Verdad? Pero bueno. Sí, a mí me lo explicaron. Puede que te sorprenda porque normalmente el agua tiene que estar a 100 grados para empezar a hervir. Claro. Pero eso solo es cierto a presión atmosférica. Ah, eso, eso era. En la que nos encontramos normalmente. Al tirar de la jeringuilla estamos disminuyendo su presión y por tanto el agua podrá hervir a una temperatura más baja. Eso. Incluso a temperatura ambiente. Al contrario. ¿Ya está? Puta madre, cabrón. Deja ese. Mira, ¿de qué? De, piña, vale, vale, de piña y coco, mira, de piña y coco. Bueno, ya, toma. Tío, chavales, esto es. Esto es una merienda buena, ¿eh? Una merienda buena, mira, enseña, enseña. Tu puta madre, cabrón. Tú y yo en instituto, Sandro. Qué manos más grandes. ¿Qué me pasa si no me pedí un lío? Por favor, nada, tontería. Dale para atrás, ¿qué ponía? Nada, tonterías, tonterías. Era para conseguir seguidores. Si yo utilizo esto así. Estoy coño, ¿eh? Aunque parezca que lo llevo bien. Al intentar oxigenar a una persona inconsciente. No, con tío. Parada cardíaca, es que tiene nariz, tío. El aire se va a escapar. Porque esto es una mascarilla pediátrica. Necesitaríamos poner. Sandro, aprende, Sandro. De adulto. Para que el sellado sea perfecto. Lo mismo sucede, gente, que sois muy pesados con las mascarillas. Si yo llevo una mascarilla quirúrgica así, porque me agobio, de verdad, es mejor que te la quites. Porque el aire se está escapando. Es como si no llevaras nada. Si no eres capaz
de llevarla así, de verdad. Si no lo entiendes, de verdad, quédate en tu casa. Seguro. Tengo la silla y vais a ver cómo. Vosotros sois de llevarla por debajo de la nariz. Mira. ¿Qué pasa? Dios, es que es imposible, ¿vale? Lo voy a soltar desde. Desde aquí, aquí. 3, 2, 1. Flipante. Bueno, ahora una vez hemos visto ¿qué? Cómo funciona un tornillo, un imán. Vamos a probar con imán, algo más, ¿no? ¿Gigante o qué? Un imán. Dios, un imán, creo. Dios, es que... Pero si tus vídeos empiezan desde el final. No sé por qué. Déjame. Bueno, digo. ¿Qué opinas, Tabuk? No, ¿tú qué opinas? Luz de esto fundida, luz de la mano. Te va a hacer esto, ¿verdad? Luz de esto no. Fundida, luz de la malla fundida, toda luz es más fundida que el que es una pizza, toda fundida. Pues leo las instrucciones que debajo de esta tapa hay un tornillo, pero que... Uf, perdón. Venga ya, tío. Ah, lleva fuerza vulnerante, tío. Claro. Le damos la bienvenida al vulcano. Vale. Venga, ¿cómo sirve? Ah, se va a vengar, vale, ya lo entiendo. A ver si merece la pena. Vale, se ha bajado. Ok. Voy a sumarme otra vez para que se piense que me voy a quedar. Como vale, en una segunda parte. No voy a por mis armas. Está ahí. Wow, 2000 de IQ, bro, 2000 de IQ. Qué buena, tío. Tío. Eso es súper satisfactorio, ¿sabes? Vengarte. Más de 100.000 likes. Uf. Es un momento que me perdí. What? ¿Para qué no lo sé, cabrón? ¿Qué? Qué guapo estaría eso, que hay un petardo en la arena, Sergio. Qué guapo, mira. Tengo uno. Bueno, habría llegado a la playa. ¿De verdad? Un sí. Barreno, bro. Un barreno, un barreno. Sandro, si tengo todavía el último y no lo usé todavía. Y me lo llevé. ¿No? Un día no me llevé a la playa y dijo, Pablo, no lo haga, que se escucha. Y yo, anda ya. Que alguien se pare a ver. ¿Qué cojones? Quítame la hamburguesa. Oh, tío, puta. Cojones. Está tampoco con carga, ¿no? Ah, eso es una falsa. Listo. ¿Qué opina, Sandro? Yo quiero una profesora así. No, hombre, a ver. Yo tenía una y se fue. Se fue, tío. Toda la pena dicha, ¿eh? Qué bueno eso. Yo he probado su materia. Guiño, guiño. ¿Qué le hiciste? Guiño, guiño. Qué bueno, puto. Estudiaste su materia. Guiño, guiño. ¿Esto lo has visto? Tío, ¿por qué me tiene tanto Tony? A ver. Tío, ¿por qué te salen tantos vídeos de la Charlie? A mí no me sale ninguno. Yo qué sé, no lo sigo, ¿eh? Hostia. Es porque suena... Y no arranca. Se arranca, ¿no? O sea que no va la batería o algo. No tengo ni idea. ¿Será por sonido guapo o no sé? No lo entendí, no entendía yo. ¿Qué viene a la gente, tío? Poco. Pero es que yo mira eso, ¿sí? Que viene al pelo. Coño. Los carrillos. Madre mía.
Hola, amigos de TikTok. Cuidaros. Contra viento y marea. Y esto ni la lluvia ni nada puede frenarlo. ¿Así? Vale. Fundita todo reventada, todo húmeda, se ha soltado pardo. Y nada. Fundita al canto. ¿Cómo es? Se pone así. ¿Eh? ¿Lo ha magia. Se pone así. Ese es de Cádiz, seguro. Sí, tiene otro viento. Perfecta. Y uno, Pues mira. Arcante. Se llama Zoladex. Es muy importante que se inyecte con decisión, ¿vale? Importante inyectarla con decisión. Como veis. Vale. Ese siempre. Decisión. Típico. Hola, ya Sandro y yo comiendo. Qué bueno. Una carbonara. Pero. ¿Hay algo? No, esto no es nada, creo. Sabéis que hay plantas con efectos que van muy bien para algunas enfermedades. Uf. Porque esto no es la mejor tecnología del mundo, es una mierda que vale 20 euros en Amazon. A mí me pasó en un examen. Ese lo sigue mi hermano, ese tío. ¿Eh? O sea, mi hermano a él. Lo típico. A lo que yo le he respondido, que me envíe ya el logo y bueno. ¿Pongo el vídeo de antes? A lo que yo le he respondido, que me envíe ya el logo y bueno. Ese programa, ¿cuál es? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces me ha enviado el logo. ¿Para qué? ¿Para hacer el logo, cojones? He tenido que vectorizar y eso. Y pues me ha hecho bastante gracia porque... Necesito ese programa, ¿cuál es? Sandro, cualquiera en Photoshop. Esto se nos debe ir por la gente. ¿Cómo? Qué guapo. Vale, pues esto es... Sandro, por Dios, cualquier programa de pinta. Una seguidora que no, tonto. ¿En qué ciclo vives? Mira lo que está haciendo ahí. Está recortando. Recto, líneas rectas, no pintando tú. Sandro, pero ¿en qué ciclo vives tú, Sandro? Me cago en la puta, tengo que enseñarte el micro aquí. A eso con el Paint, a ver si tiene cojones. Con el Paint no, niño, con el programa que tengo yo. Que yo no sé usar Photoshop, pero uso este. El GIF, no, el GIMP, que diga. Ahí estamos. Y la verdad, te lo enseño, si quieres. Después de directo, que ya termina, ya termina. Que empieza... nada. Venga, más culo, ¿verdad? Por ahora, pero... Por favor. Quitársela. No, o sea, tío. Un chasco. Esto no es casualidad. Ay... Qué gracioso. ¿Tú quieres uno, Sandro? Y lo amo, ese perrito. Y después decía, quiero gato, que dice que quiere gato. Pero hermano, ¿de qué edad creéis que es? O sea, en plan, ¿qué edad aparenta? ¿El perro o la tía? La tía. ¿Cuál? ¿Esa? 10 y 21. 17 y 18. ¿Qué tiene mi edad? Ah, ¿eh? ¿Ah? Sí. Tiene como 15 o 16. Yo, ¿qué espera? En plan, es que cuando yo la vi no me lo creí. Mira. Tiene como 15 años. Me parece de 21 o 19. Sí, pero mira, métete. Sandro. Mira. No. Tío, ¿qué dice? ¿Qué dice? Baja un poco. ¿Qué tiene? ¿16 años esta chiquilla? Veis, 35 millones, iban 350 euros. 33, 330 euros. Madre mía. Si esa niña vive de TikTok, un día, un TikTok al día, y tiene más al mes que un streamer. ¿Y al mes? Mete que sube. En 10 días 300 euros. ¿Y en 10 días no? Sí. ¿Un día? No. Mira, en un vídeo nada más y tiene 350 euros. Ah, sí, 350 en un vídeo. Claro. Y mete que sube un vídeo al día. Y tarda el vídeo por pues, dos días en subir a 30 millones. Y por ejemplo, ¿vale? Sube dos o tres, ¿sabes? Claro. Y si sube dos o tres al día y es un mes, el mes, pues multiplica. Marte.
parte el salario de los padres fijo. Mira, para hacer un redondeo sin guay, ¿vale? Pues supongamos que todo tienes 20, ¿vale? Porque son 30 todos, pero sí, algunos... 20 como mínimo. 20 mínimo, ¿vale? Aunque sea 20, que no mierda, que pero tiene más. 20, 2 al día, 400. Una mierda 400, esa, ya, 400 por 10. 400 por 30 al mes. 12.000 euros. Hijo. ¿En medias? 1.000 euros. En... Y eso subiendo uno por día. Claro. Pero bueno. Ahora echarle que sube, ¿no? Vamos a mejor, ¿no? Cerramos. Joder, ahora, no sé ni si es mejor. Bueno, pero bueno. Mira, el tío. Está gastado, ¿no? El tío este. ¿Qué va? ¿Qué hace? La liga ha ganado el año pasado. ¿Se ha puesto gilipollas? No, no, bro. No entiendo nada. ¿Cómo te cae Sergio Ramos, Sandro? Bien. Bueno. Mira el tatuaje. ¿Así te pones tú, Sandro? Sí. ¿Y eso va a hacer tú? Claro, está claro. Mira, yo te lo mira, mira, mira. O sea, son finca, ¿no? Me imagino. O otra cosa. ¿Qué yo? Se me da ya a pedir el coche, ¿no? O de la casa. Mascarilla. Hola, Iván. Volví, dice Iván. Hola, Iván. Hombre, Iván. ¿Cuánto mío tendrá el tío? Vaya por Dios. ¿Cómo se busca aquí? ¿Cómo se puede buscar? No existe para buscar. Bueno, igual. Tampoco quiero que se giro. Y mi favorito es el azul. Oh, no. La ronda flash. La vaca. Mira, para el maestro Molly. No. Chica de sí, los prisions son nada. Ese de Netflix, vete bien. No. Cangrejo. Pues ir a la bolsa. O que era eso. Hostia. ¿Qué? ¿Esto? Okay. Un cangrejo ahora. Había un cangrejo. Y este es el último vídeo para terminar. ¿Se te acaba el para ti o qué cojones? Sí, no, porque tengo que recargar la página. Pero bueno, que aquí dejamos ya nuestro señor directito. Chiquis. Está bien, está bien. Yo te hacen otro día el gym, ¿vale, Sandro? Sandro, hola. Sandro, manifiéstate. Qué feo, Sandro, que sí sé. Bueno, he hecho al menos el video de miedo. Un poquillo, que no podía, ¿verdad, tonto? Venga, hombre, cagadillo. Ay, qué cagado. Venga, tú, juega tú solo en tu casa. Tiene muy. Otro día jugaré, pero con gente, con gente. O un día que. Mira, o un día que sea con. Que sea de día, que tenga luz. Espérate que lo mismo para mi cumpleaños, te jodo y te digo en vez del Fortnite. No, en juego, ¿eh? Dijiste Justin y está contigo y Fortnite. ¿Sandro? Coño, he silenciado dos veces esto. Y las dos veces me llamas. ¿Qué era lo que estaba? Nada, que no termina el directo. Ah, ¿quieres vale. play ahora? Vale. Vale, ahora nos metemos. Vale. Pues te espero allí, ¿vale? Hiperborde, se va. Pues nada, William. Hola. ¿Qué pasa, Sandro? Vale. Por aquí te voy dejando, William. Hoy. A ver, mañana si jugamos Among Us, un par de gente. Bueno, yo, Willy. Según a qué hora lo hagáis. Yo supongo que por la noche, creo yo. Yo sí, mañana no voy a hacer, no voy a coger ni la play ni nada. Ya, ya se lo sé, Sandro. Yo estoy pillado por la tarde, yo estoy pillado por la tarde. Ya veré, pero vamos, yo creo que no. Pues bueno, no cogeré se, la play para... se intentará hacer por la noche, ¿vale? O bueno, chiquis. Bueno, Sandro, un temazo, ¿eh? Gracias, Willy. Ahora lo vemos, Sandro, play. Venga. ¿Lo pones para despedir o qué es, Saúl? No, no creo. Ya es muy tarde y no puedo hablar. Ponlo para despedir, hombre. Tú, o si no lo pongo yo. Halo tú. Sandro directo, venga. Halo. Hasta luego. Venga. Va, va, va.
Y ahora, un momentito, que tengo que despedir. Bueno, verdad. En verdad no puedo, no hace falta despedir. Bueno, ni nadie. Chaito, chaito, todo el mundo.